Muy buenas noches a todo el mundo. Hoy día intenso de Counter Strike. Estamos en Existes Televisión, como siempre a las maquinarias, a los mandos, doquete y hoy tampoco puede estar Scalibor conmigo. Teníamos a Meco, pero lo hemos cambiado por Bares. Eh, ¿Qué tal Bares? Buenas noches. <laughs> buenas noches Cani. Sí sí. Hoy Meco ha, ha entrado como soso, ha entrado sosete. Te lo tengo que decir. Ha entrado ahí hoy que estaba como diciendo, joder tío, me tengo tengo que gastear Cani tío. Me... No sé, no sé. ¿eh? Eso porque Demol. no me ha visto a mí y no se alegra el día. Claro, claro, claro. Hoy, hoy me has dejado tirado, ¿eh? eh ¿Tenías cosas que Tenía, hacer? Sí, porque son las fiestas por aquí, las fiestas de Murcia. ¡Anda! El bando de la huerta. ¿Y qué, qué habéis hecho? bebés como el cosillos. Ah, solamente... <risa> <risa> los, los desfiles y... son Cali. para los críos pequeños y para los mayores. O sea, ¿que vienes tocado o qué? Joder. <laughs> ¿En serio, Vares? Me... Dímelo, joder. Bueno... Eh, pues tendremos aquí al analista En que no, no va a no, ver No va a ver no de por dónde vienen las balas. Pero sí, sí, bueno, que es el programa, es broma. Eh, chicos, tenemos hoy El último partido de un día muy intenso La verdad es que tengo que ser sincero No ha sido uno de los mejores días para nosotros Ya que hemos perdido En la segunda jornada de la SL Master League Contra G2 Vodafone Un partido que parecía que estábamos encarregando bastante bien eh, La tensión interna Digamos que era también porque nos han troleado nos han hecho la de la más vieja, mítica técnica de, de no cambiar el partido y obligarnos a jugar a una hora que no podíamos jugar en la liga de SEA, en el clasificatorio, digamos, de los playoffs. Eh, perdón, clasificatorio, o sea, en los playoffs. Ya sabéis que íbamos bastante bien. Justamente le ganamos a G2 Vodafone y habíamos pasado de ronda. Y nos había tocado contra un equipo israelí, creo, unos chavales jóvenes de 16 años que nos han hecho la de no, no, no cambiamos el partido porque sabemos que tenéis un partido a la misma hora y os vais a joder y vamos a ganar el partido en los despachos. Por lo tanto, llevamos un cabreo interno, ¿no? Doquete, bares, un poco, estamos eh, un poco sensibles. Esperamos que los jugadores en estas dos o tres horitas que han tenido descanso entre un partido y otro, pues se hayan recompuesto, se hayan asentado un poquito porque sé de buenas. Eh, de buena tinta, digamos que ellos también estaban con un cabreo bastante intenso y tienen un partido muy, muy duro. O sea, nos enfrentamos contra los que van primeros en la liga de cebo y recordamos que es bastante importante este partido para mantener las plazas eh, del top 10 y optar así en, eh, en, digamos, en el objetivo de mantener en, en las plazas, digamos, de arriba. Vares, eh, cuéntanos un poquito si has investigado contra sí. quién nos enfrentamos, contra Outlaws, ¿no? Exacto. Más los primeros en la liga eh, van, van 12-1 Me parece que era 12-1 Y bueno en el último mes En el último mes han jugado pues Tres torneos Los cuales pues, han quedado quinto sexto uno, uno primero y otro tercero Además este equipo eh, lo conoceremos porque en la Assembly Winter a la que fui Existence quedaron ¿Sí? segundos Toma Uf, un equipo eh, con el que tendrá que sufrir un poco el System para ganar, pero no todo es negativo. Porque si bien es cierto que tiene un buen un buen equipo, eh, ellos perdieron contra Pompa Team por un 16-10. Y el System, por ejemplo, le gana un 16-7. Así que, como he dicho, estará ajustadillo. O sea, aquí hay, digamos, eh, precedentes en el cual. Han perdido contra equipos que nosotros hemos ganado. Exacto. Pero claro, ya sabes que aquí depende mucho del mapa, mapa depende del mucho día. del ánimo, del Exacto. día. Sí, va a ser eh, va a ser. Durillo. Tiene que sufrir un poco el sistema para poder llevarse el partido. A ver bueno, si se presentan, porque de momento no hay nadie dentro de los vetos de ellos. No jodas. De momento no. A veces es raro, ¿no? Porque van primeros, se han presentado a casi todos los partidos. No creo que hayan perdido ninguno por full face. Solamente han perdido uno contra el segundo, que es justamente lo que explicaba Vares, que es contra el equipo que habíamos ganado nosotros. O sea que es extraño, ¿no? Que no se raro presenten. Es. Sí, que raro, es, sí. Esperar hasta el último segundo. Bueno, chicos, pues ya sabéis cómo va esto. Ahora tenéis que escuchar nuestras tonterías durante unos 10 minutos para hacer tiempo, para ver si juegan o no juegan, o si calientan o no calientan. Ya sabéis que en la Liga de Cebo, tanto en ESEA, tienen un cuarto de hora. En Cebo creo que son 20 minutos para presentarse, dar el ready y comenzar el partido. Si no, pueden pues, tirar de forfeit, que es lo que nos han hecho el equipo israelí. ¿El RGB era? ¿RBG? R... No me acuerdo. Eduquete, ¿cuál eran los que nos han hecho la trameada? Eh, RGB, creo. RGB, ¿verdad? Sí. No sé, no sé. A mí esas cosas, mira que nuestra política, por ejemplo, siempre, siempre, siempre es dar facilidades a los equipos para aplazar, para jugar. Hay que ganar en los servidores. Lo de ganar en los despachos es algo, eh, lo decías tú, Bares que, a ver, en España sí que se ha visto bastante, pero en el extranjero, que teóricamente tienen más educación y están más civilizados, que nosotros somos el norte de, 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 de África y esas cosas, que ¿Ahora qué? Eh? <laughs> bueno, no, no claro. todo, siempre te cabe la excepción a la regla. Sí, 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 nos tiene que venir aquí el la equipo, de, el equipo de, de, de chavalitos y trolearnos para total que eh, ganar un, un una fase, una ronda de una eliminación de unos playoffs. Sí, pero seguramente si necesitan ganar así muy lejos tampoco. Bueno, seguramente caerán en la siguiente ronda. Sí. Pero bueno, a lo mejor. Luego le contarán a, a sus colegas el rollo, pues le ganamos a estos y a estos. Y llegamos a octavos, o no sé dónde estábamos exactamente, la verdad, mentiría, pero no sé cuál es el propósito. Pero supongo que a lo mejor el quitarse contra más equipos de por medio es un objetivo que, que tienen, pero se están engañando a sí mismos, porque ganar en los despachos pff, no me dirás de qué te vale. Intentan minimizar riesgo, pero a la larga le sale... no le sale rentable. Pues no. Pues bueno, chicos, eh, esperando a ver si se presenta el rival. Un rival duro, un rival peligroso, un rival que ya decíamos y contábamos que era más o menos de la misma entidad que teníamos en el primer partido de hoy, de esta tarde, que habíamos perdido contra eh, Lexus. Lexus era verdad. Lexus eh, ganado. Lexus. Lexus, exacto. Y, y la verdad es que yo creo que estarían a la par, o sea, a la par o, o más difícil. Sí que es verdad que ese partido, en otras condiciones, los podríamos haber ganado. Eh, como también podríamos haber ganado al, al equipo de G2 Vodafone, eh, al menos teníamos muchas rondas de ventaja. Es, hay que felicitar también a los niños de Alain que han jugado un partidazo. Yo lo he visto y la verdad es que cada vez eh, me, me cautiva más el juego de Astor. O sea, está creciendo como jugador de una forma impresionante. Ya me gustaba cuando estaba en Overgame. Eh, hablaba maravillas cuando estaba en Existence y, y la progresión que tiene el chaval, la verdad es que es para aplaudirlo. Se está convirtiendo en uno de los mejores jugadores de España. Y siendo tan joven, pues la verdad es que a mí me alegra, ¿qué quieres que te diga? Eh, pero claro, cuando te gana a ti, pues no me alegro tanto, ¿no? Pues cuando nos gana a nosotros, pues la verdad es que putea un poquito. Pero bueno, es esa sensación agridulce, que te quedas con mal cuerpo. Realmente creo que hoy había sido, tendría que haber sido una jornada diferente, con unos ánimos diferentes, y que está siendo un, un día bastante negro para los intereses, digamos, de, de Existence deportivamente hablando. Pero teníamos la oportunidad de venir hoy a las 11, eh, jugar este partido eh, y, y tener esa pequeña vendetta, ¿no? De irnos a dormir con un buen sabor de boca ganando a un equipo fuerte, o sea, el primero de, de la Liga Cebo. Perfecto. ¿Ves, Doquete? Ya te decía yo que raro era que un equipo con esta entidad, digamos, no se presentara a un, a un oficial. Vamos a ver qué mapa toca. Ya sabéis que en la Liga de Cebo eh, los vetos se deciden como hace dos temporadas en el LVP. Eh, dejan libre los tres últimos mapas. Y los tres últimos mapas tiene un sistema random en el cual elige eh, una maquinita, esa web, elige el mapa entre los tres últimos. Por lo tanto, lo que tienen que hacer ahora es más o menos quitar los mapas que no quieres y jugársela a una elección entre tres. Que justamente estamos a la espera de que nos digan qué mapa es. Cuando empiecen a entrar en el servidor, pues ya podremos tener acceso a la GoTV. Y por lo tanto. Empezar a ver con, al menos cómo calienta a los jugadores. Ya sabéis que luego pues, nos tenemos que comer 10 o 15 minutitos. Y por lo... Mira, me gustaría hablar del tema para los que no estáis viendo en directo. Sabéis que luego estos partidos los resubimos a YouTube. Hay muchos en, en el canal de YouTube que nos decís que empecemos el partido en el momento exacto que empieza. Pero realmente. Eh, también hay gente que quiere ver la previa, por lo tanto, nosotros siempre intentaremos cortar el partido en el momento que empieza la previa. O sea, cuando quedan 30 segunditos de la cuenta atrás, que siempre dejamos ese margen de 10 minutitos de música para que os vayáis enterando, para que lleváis entrando, para que os acomodéis, para que pilléis sitio dentro de, de, del chat de, de, de aquí de Existence Televisión. Y eso sí que lo quitamos, ¿vale? Esos 10 minutos de música en YouTube los quitamos, pero el, creo que la previa no es, es algo que hay gente que le interesa, que a lo mejor le, le gusta escuchar pues, las tonterías que decimos en estos primeros minutos. Eh... O el análisis también. Sí, a ver, pero me estoy. Es, es, esto es una. Vale, es una técnica ancestral. Es, es meterte en mierda a ti mismo <laughs> para, para hacer esa falsa humildad, ¿sabes? <laughs> vale, vale pero que sí que a ver teóricamente pues intentamos analizar un poquito el partido Sí que es verdad que a veces no tenemos los datos. Hoy tenemos que improvisar un poquito. Es que la verdad, Vares, que sí que tira un poquito más de, de libreta. Eh, a ti siempre te pillamos un poquito en bragas del rayo de... Bueno, ¿qué? Vares, ¿te vienes a castear? ¿A qué hora? Dentro de 10 minutos. <risa> <risa> bueno, vale. <laughs> vale, te damos el link de ahí de los brackets y venga, a analizar qué es lo que ha pasado. O sea que, disculpar un poquito el desorden, pero ya sabéis que... Que hasta que no tengamos un, una línea, digamos, de casters, que estamos haciendo, estamos haciendo. Eh, ya sabéis que teníamos un formulario en Existence, el cual eh, vamos a ampliar un poquito más el staff. Cuando tengamos el staff completo, pues supongo que este tipo de cosas se solucionarán y tendremos un poquito más de, de amplitud de opciones al, a, la, a las que barajar y, y daros a, a vosotros como opciones y, y mejoras dentro de, del streaming. Eh, overpass, chavales. Ya overpass. Bien, perfecto, te. Hablando de mejoras, es algo que queremos implementar. Sabéis que en el chat, eh, en el streaming, perdón, de, de Flipping, eh, implementamos las repeticiones del Boom TV. Es algo que creemos que en, en Existence quedará bastante bien, pero tenemos que pensar cómo funcionar o cómo o configurarlo, cómo eh, hacerlo para que no sea un lío. Creemos que esto. En Existence Televisión, digamos, retransmitir los partidos no es lo mismo que hacer un casteo eh, for fan o no es eh, lo mismo que hacer un, un streaming ¿no? de, de un youtuber o de un streamer famoso, sino que es algo un poquito más serio. Por lo tanto, tenemos que pensar la manera de implementar las repeticiones para que queden bien. Pero es algo que estamos barajando y quiero que me digáis por el chat si os gustaría el tener la opción de que tengáis eh, repeticiones en tiempo real. Y, y si queréis que lo controle un moderador O que también el control lo tengáis vosotros A ver qué pensáis ¿Vale? Pero bueno Mientras me respondéis ¿Vosotros qué pensáis, chicos? Doquete, Vares eh, eh... ¿Cómo lo implementaríais? Lo del Boom TV ¿Le damos opción a la gente a jugar con...? Sí, yo lo haría así hmm. Bajo mi punto de vista Que tengan su... Su parte de... De poder, participación, ¿no? Sí Muy bien, todo que te qué Eh... sí Si no son muy trolls Claro, yo, yo también soy como... Habría que probar eh, Yo primero os dejaría Y si troleáis mucho entonces os iría capando Pero bueno <laughs> Ya estáis contestando a algunos Mira, alguno dice que casi mejor que la gente no tenga control, así es más eh, interactivo. Ah, no, que la gente tenga control, así es más interactivo. Sí, es verdad. Eh, Pero poner la hora que empieza. Bueno, sí, nosotros más o menos pues, siempre ponemos más la hora. Luego que los eh, jugadores entren o no, calienten o no, ya es cosa de ellos. <laughs> la peña ahí nombrando a reverde. Pero bueno. A ver, vamos a hablar un poquito del mapa. Overpass. Las últimas veces que hemos visto Overpass contra Giris, la verdad es que han sido sensaciones agridulces. Hemos visto Overpass contra equipos españoles en el que hemos ganado con bastante facilidad. Eh, pero contra equipos extranjeros, nos ha atragantado un poquito, sobre todo el control de la zona de baños y la entrada de A. ¿Cómo lo ves tú, Vares? ¿Recuerdas ese tipo de partidos? Sí, yo recuerdo exactamente el partido contra Big. Sí, sí. Un equipazo, sí. De... bueno. Me acuerdo que, como bien has dicho, en la zona de baño y medio tenían muchos problemas a la hora de aceptar las kills y no tomaban la mejor decisión. Bueno, sobre todo con los pixels de la AWP, donde sí. no recuerdo la AWP de Vic, pero que se hizo un partidazo. Siempre tenemos problemas con algunos de los jugadores extranjeros que se pegan ahí el carrito guapo, guapo. Y, y nos dio bastantes problemas. A ver si no cambian de servidor. Ah, sí, porque que están que discutiendo sobre y el ping, ¿no? No tenemos, Vamos a ver. No tenemos el del otro y que está de... sí, sí, Vale, sí, eh, sí, sí, Doquete, sí. avísale a Max para que esté atento a eso. Eh, eh, avi... Por favor. Ah, bueno, no, no, no. Eh, Bares, sí, sí, Bares, hazlo tú. Perdona, Doquete, que no he caído, que tú no puedes minimizar. Sí, Vemos señor, a Kairi, sí, ahora señor. mismo estamos tabulando. <laughs> vale, es que te lo pido, por favor. <risa> <risa> Vemos a Kairi que está con 84, 85 de ping, mientras sus compañeros, Solo que los demás van con una media de 30 y largos, 40, 50. Pines bastante similares a los de los eh, rivales, a los de Old Lux. Pero que es verdad que Kairi va, va un poco mal. Hoy por cierto había champions, ¿no? lo qué te? Yo de fútbol no me mola. Vale, pues te iba a decir lo mismo: de que yo de fútbol estoy muy desconectado. Lo digo por hablar de algo, porque veo a la cuatro. gente aquí está en el chat. Madrid contra el Bayer. ¿Y cómo han quedado? ¿Quedaron 3-2 o 4-2? Preguntan por aquí. 4-2. Yo Ladrones, sé, que me. Quedaron primero 2-1. Y ahora ya. Iban 1-1 y allá me han ¿quién, ¿Quién ganó? ¿El Madrid? No lo, o... no lo sé. Estaba muy tensa la cosa y. Ya que estoy. Por Twitter vi sí, algo de Marcelo, no sé. Vale, me dice Match que, que está hablando con los chavales de eso. Vale. y Match está atento, seguro que nos da la GoTV tan pronto como se la den a ellos. O sea que no hay ningún problema, chicos. Vamos a ver si podemos resolver <laughs> los problemas de ping que tiene Kairi. 16 traigan al madre. <laughs> en capa. <laughs> no lo nombres, ¿a quién? ¿A quién? Frankfurt creo que vamos a ir. A Frankfurt. Let's try Frankfurt. Pues sí. Parece que van a cambiar de servidor. <laughs> La gente me dice, pero Cani, que aquí somos de Counter. Sí, ya lo sé, pero si yo no me entero de nada de fútbol. Pero tenéis que entender que tenemos que rellenar un poquito. <laughs> hasta que cambien de servidor, hasta que entren, hasta que calienten. Hasta que los jugadores, pues no sé, estén eh, plácidamente, mm, no sé, ¿cómo decirlo? Preparados, ¿no? Para comenzar a jugar. Ya sabéis que muchas veces estamos aquí, pues, una media de 15-20 minutos, ¿no, chicos? En el que. Eh, en un streaming, desde mi punto de vista, los silencios son muy malos. O sea, no hay que dejar de hablar, hay que comenzar a contar cositas. Hay que entreteneros. Porque ya estáis aquí casi 700 personas y qué, qué esperáis que nos queremos callados claro que claro. pues se aburran pues hacemos tipo y <laughs> y algo de algo bueno mes en eso te doy la razón porque hablar de fútbol hoy en día el fútbol ha perdido mucho el no es que haya perdido mucho es que como nos movemos en los ambientes de esports normalmente este público no suele Por norma general no es que sea fan... se bueno, de... comparte a veces Sí, o sea, yo bueno. tengo muchos amigos que son amantes de los eSports y también son muy pues amantes claro. del fútbol. Claro, pero ahí. Que no desde, es que, que sea... desde que tenemos doble monitor, <laughs> hay <laughs> mucha foto ahí de en un monitor el Madrid y el otro monitor ahí eh, Existence. Sí, pero normalmente <laughs> sueles preguntar a la gente y decir ah, fútbol. Aquí, por ejemplo, que tú no te interesa el fútbol, Doc no te interesa. A mí tampoco demasiado. nada A mí depende. Y surge alguna cosa como, por ejemplo, los primeros años de Messi, o Ronaldinho, ¡Ah! o algún colazo de Cristiano, ¿sabes? Esas cosas, entonces sí, claro, miro algún partido que otro. Pero ahora, hostia, hemos visto a uno de los Kiris ahí blasfemar o decir algo, ¿no? ¿Ha sonado? Eso ha sonado a… a mí me ha sonado a la… <laughs> Ay, pum, 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 pum. Pues yo sí voy a vivir ver algún partido, es para ir con los colegas al bar y beber cerveza. Ahora. <laughs> la excusa para ponerte fino, ¿no, Doquete? Otra cosa… Ya ves. Yo ves, eso para mí son las lanes. Las lanes de 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 esports, o sea, las tipo gamers y tipo es en realidad una excusa para quedar con los colegas y pegarte un no sé, una pequeña quedada tipo fiesta donde siempre acabas en el bar. O sea, que tú no lo ves por el bonito de ver los partidos. Sí, pero no todo el día. A mí me gusta entrar, digamos en Gamergy, y eh, disfrutar de lo que es la estancia eh, digo Gemergy, como puedo decir que etcétera, etcétera. Disfrutar de lo que es la estancia, una hora, dos, tres, pero no quedarme todo el puto día ahí metido. O sea, luego, cuando reúnes a todos los colegas, lo que mola, pues es irse. Ir, irse, irse. Joder, se me está pegando el murciano. <laughs> eh, irse a un. a una terracita o un bar, ¿no? Disfrutar un poquito de la ciudad, irse eh, por Madrid a dar una vueltecica. Y sobre todo ver vueltecica. amigos. Patífica, oh. sí. Y sobre todo ver amigos que a lo mejor sí, se reúnen, server, chavales. Okay, se reúnen eh, una vez al, al año o dos veces sí. al año que solamente ves en esas ocasiones, claro. Entonces esos colegas de Internet, pues qué mejor que disfrutar de unas conversaciones con, con una buena copita o de fiesta o, o por ahí, ¿no? De ligoteo. Claro. Yo, por ejemplo, tengo, tengo un compañero de equipo que en GamerG, ya que fuimos a jugar, pues aprovechó para ver a sus, a sus amigos de, de Steam. Mm -hmm. Yo... Volví más conozco... que la hostia, pero bueno. Uh -huh. Yo conozco a otro que también aprovecha los viajes... Sí. Eh... ¿Cómo Doc? Si tenéis la IP nueva. Sí, sí, he entrado. Vale, vale. Iba a decir, ya están los jugadores casi preparados. Sí, estoy dentro. Pero bueno. Os iba a explicar la, la, la historia de. De que también hay algunos que aprovechan los viajes de empresa eh, para, para zumbarse a las ex. sex. Eh, loquete. No lo digo por ti, no lo digo por ti. No lo digo por ti. Bueno, bueno, bueno. No, pero lo que te sabe. Lo que te sabe. Está distrito en este momento, decirme. Que digo que algunos aprovechan también las quedadas o los viajes de empresa a Madrid, ¿sabes? Para... Para, para quedar con la sexo. Ah. Algunos sí. Algunos sí, eh. Bueno, algún día os lo contaré todo. Pero de momento se queda ahí. Ha suena muy malo de Edo, que te? De Me imagino. A... Bueno, es igual, que dejémoslo ahí. Parece que el servidor ya está listo Vamos a ver, vamos a comprobar los pins eh, Kairi tiene 43 de ping O sea, no se podrá quejar Le ha beneficiado mucho el cambio a Frankfurt Parece que los pings Están bastante estables, solamente hace Hace L, va con 66 Un poquito más alto que los demás Pero muy parejo, por ejemplo, a Blade O sea que más o menos todos tienen el mismo ping Sí, a Soledad que... igual Tiene el mismo ping en todos los servers mm -hmm falta por entrar Flippin. bueno ya sabes que flipping hasta que no están todos los eh, rivales listos no no entra ya ha entrado están poniendo los puntos ready por lo tanto esto está a punto de empezar chicos dentro de nada empezaremos a comentar y a castear la ronda de mullos eh, por cierto qué opináis del el Logotipo de esta gente de Outlaws, solamente lo lleva a uno. ¿Os habéis fijado? No le gustará mucho. <laughs> es el típico bandolero. aquí tenemos la ronda de Mullos, chicos. Y el partido. Nos vamos a ir casi a las 12 y media, ya verás. Con, las, con la tontería, las sí, 11 y 22. De pinta, sí, y sí, ya eso. te digo yo que esto se nos va a ir de eh, a bastantes rondas. Vamos a ver. ¡Empezamos! Y con Zerk. Rokic. ACL. Atrodis. Elan. Contra nuestros chicos de Existence. De momento empieza... Muriendo Arque y Blade. 3 para 2. Flipping contra... El último. Uy, se va a hacer la de Indurain. Mira, ya le está baiteando. El rollo, ven, ven. Que te voy a hacer tras tras en el baño. <laughs> Flipping. Aprovechando las esquinas. Intentando baitear. Esto... Mira, mira, ¿qué le dice? Pues traduce el búcar, Gani. <laughs> Al final. <laughs> te iba a decir? Le está haciendo la del borracho, la de abrazafarolas. Mira, mira, ha dicho algo. Esta gente es muy chulita, ¿no? Por el Void. Sí, quizás le decís, no, son muy amables, chicos. Eh, buen partido. Ah, no suena el tono a eso. Yo <laughs> creo que ha sonado <laughs> la, algo de. Haz una levante ahí. Tome suelo. Guapo y... Bueno, poquito. sí, en eso tiene razón. Pero yo. A ver, traducción así en tono. El tono al menos sonaba a lo de: ¿Qué hace este gilipollas corriendo? Anda de empacar. ¿Sabes? Y luego cuando sí. lo ha mullado ha sido tope de ala, come suelo. Eso por correr. Sí, tiene pinta hacer, a, mí, ¿eh? a mí el tono me ha sonado a eso. Pero a lo mejor tienes razón y le ha dicho un. Sí, sí, ha sido una batalla muy. Eh, muy reñida. Eh... Te. te... No sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Te, te felicito por, por este 1 vs 1. Este duelo ha estado muy intenso. Sí, ha estado muy intenso. Ha sido todo un honor. Ha sido un honor matarte. <laughs> y bueno, chicos, Outlaws que escoge el lado CT es algo que mmm, no nos esperábamos. <laughs> y de momento, no, oh, mira, es con, con estrellitas tipo Navidad. Ese bueno. Desde que ha empezado comprando todos Kevlar menos Kairi con un una Flash y han decidido también comprarse cuatro el eh, de, eh, decoy para hacer un poco de fake sí, han tirado los decoys en el lado de B y otro en conector pero eso sí se ha quedado uno de los jugadores al lado del decoy que creo que es si no me equivoco arki que está intentando lurquear por la parte de, de conector eso sí ahora se reúne con el equipo parece que van a tirar por la zona de medio y otra vez van a hacer la de larga con las blocks Sí, bastante Esto típica de, no funciona in... mucho. Casi nunca funciona, sinceramente. La, las USP tienen ventaja en esa zona, claro. eso sí, están aprovechando la movilidad para ir ganando poco a poco terreno. Eh, ahora sí que empieza a hacer daño las Glocks a esta distancia. Están entrando en la bomba de A, atención. Se humo que molesta, justamente la zona de camión, están int intentando pillar ángulo. Intercambio de muertes, que se lleva uno, atención, Specteraz que se lleva otro, cuidado Cer que se lleva dos mochas con esa USP en el lado izquierdo, del flanco del camión. Y solamente se queda Kairi en un 1 contra 3. Lo tiene bastante difícil, Existence, para llevarse esta ronda. Además, tiene el control de C4 el equipo de Outlaws. Y vamos a ver cómo resuelve esta ronda Kairi, que está al 100%, eso sí, sin chaleco. Aunque tiene P250, lo tiene bastante difícil. Ellos Uy. saben que tienen que esperar a que acabe el tiempo. Y Ahí eso está. Es Rocky el que al final, con esa USP tirito en la cabeza, acaba. Por llevarse esta última baja para sumar el 1-0 en el marcador, ya sabéis. Ahora tenemos que tirar de forzada. No hemos podido plantar, por lo tanto van a tener que tirar de Tech Eagles. Tareco y Casco. Y dos M4 por el lado de Outlaws. ¡Uh! Rocky. ¿Qué tan Rocky Cerk. Pon sí. m 4 Bastante seguros están, eso sí. No han podido tirar mucho de utilidad. Solamente tienen dos flashes, uno cada uno. Y como es típico por el parte de Existen. System... Eh, unas tres diggers. Arki, Esa que todo el mundo conoce. Kairi Soker. Rozándole un poquito tanto a ACL como a Spezlan Eso sí, Kairi se ha llevado también bastante daño. 45 de vida. Y está intentando avanzar por la zona de baños. Tirando para atrás. ¿De dónde son este equipo? Búlgaros. Búlgaros. Uf, Arki. Esta la tiene muy medida, ¿eh? Sí, le encanta. O esa distancia de arco con la de Eagle le encanta. Sí, Yo, es... yo creo que en todo lo mapas sabe exactamente cuándo va a salir y. Siempre sabe. Que, exacto, saben que siempre uno de los jugadores va a saltar en esa zona de camión para coger información de si están en larga o no. Y aprovecha para intentar meterle el mochazo con la Eagle. Le hemos visto uh, meterla bastantes veces. Y justamente cuando provocan esa baja. Eh, suelen tirar los demás hacia B. Esta vez con que no hay baja, intentan, parece, hacer un, un contact en A. Cuidado, Así tiene que... información. Es que tiene fuego cruzado. Mírate cómo está el posicionamiento ahora mismo del equipo de Old a Que pasa sangría, sí. A no ser que Arki ¡Ah! A la tercera bala, pero cuidado Que hay uno de los jugadores, es Rocky Esperando, oh, qué buena Arki se lleva a los dos, que estaban justamente En el flanco derecho, intentando hacer el máximo Daño Escaf. posible ¡Toma! 4K, 4K, 4K Con la Ige de Arki, que acaba de hacerse la ronda Él solito, limpiando poco a poco Y con buena letra A los jugadores de Outlaws, que estaban muy, muy Estaban jugando muy bien estaban ju sí, eh, Muy muriendo. bien colocados, pero Exacto. Eh, ¿Cómo te iba a decir? Muy estáticos Tío, sí, aparte de Zerk, eh, cuando Arki empezó a dispararle como que estaba un poco perdido. No sabía ni dónde le llegaban. Y al final pues se ha cargado y tres más se ha llevado. La peña tirando de replay. Aún no está puesto, tranquilos. <risa> <risa> ya lo pondremos, ya lo pondremos. Y ahora tornas cambiadas, ahora es el equipo de que va a full eh, build o MP si fue utility. Y sin embargo, pues outlaws uh -huh. a Echo. Menos CERC, que deduzco que a lo mejor es el AWP del, del equipo, ¿no? Eh, sí, podría claro. ser. Uh -huh. Yo me he puesto a MES. Mira el avatar que tiene. Ah, vale, Tiene ahí con el AWP, con el ah. sniper, o sea que. Pinta, pinta que será así. Cuidado que está haciendo un stack en larga, ¿eh? Quien asume por ahí se va a recibir bastantes tiritos de pipas. Cuatro jugadores. El susto asegurado. ¡Ay! Pues justamente parece que están intentando entrar por esa zona. Vamos a ver. Soker que se va a llevar la sorpresa del siglo. Manguera, que solamente se lleva a dos personas. Bueno, solamente. Ya es worth. Kairi, que hace lo propio con el último jugador. Zerk era el que estaba intentando pusear para ver si sorprendía a alguno de los jugadores del equipo de Existence. Al final sí que van a optar por ir por larga, larga perdón. No sé si se van a dar cuenta que tiene este jugador arthodius En la zona de árbol. Kairi que dice: Venga, asoma, que te vas a llevar un buen igelazo. Flipping que estaba lurqueando por la zona de B, al final se reagrupa con sus compañeros y es una situación de 3 contra 1 que supongo que no quieren dejar que se les vaya de las manos tirando las armas de los muertos en una zona donde no la puedan recuperar. Sí, veíamos al equipo de los lados que había sido muy acertado eligiéndose el el o destaque. 20 segunditos. Desde luego. Y bueno, a ver, teóricamente tienen tiempo de sobra. Eso sí. Sí, pero puede dar susto, Rockin ahí. No, no, y lo va a dar, ya verás. Molotov en la zona de banco. Humo para plantar. <laughs> mal el humo. Y al final, a falta de 4 o 5 segundos, limpiaban al jugador que nos daba ese pequeño sustito Que conectaba esa mocha del jugador de Existence que estaba plantando la bomba. El humo mal tirado, por cierto. Sí. Ha estado por los pelos la verdad, la ronda. El equipo, como bien decía, el equipo de los se había, había tenido la fortuna de hacer el stack junto en larga cuando iban ahí. Pero, eso que, bueno, llevándose esa doble, han conseguido estabilizar bien las cosas. Bueno, full eco por parte del equipo búlgaro. Están haciendo ahora mismo un stack en B. Vamos a ver si Existence lo sabe leer o tiene la chorra, o la suerte, la fortuna, el es karma. Guafas. El, pues, joder, no, hombre, ¿no? <laughs> de irse para el lado contrario, pero normalmente ahora, al menos no han tenido la fortuna porque han ido por la zona donde estaba el stack. No querer el que avanzaba en esa zona de larga con esa flash, sí que es verdad que se llevaba una doble. Junto con Arki, creo que era Kairi, perdón. Se hacían tres bajas, pero es que estaban cuatro jugadores en la zona de larga. Esta vez parece que mmm, rompen ese stack. Están haciendo tres y dos. Bueno, no, se la juegan A. a. Han dicho por B, no hay nada. Vamos a chicos. De momento los si jugadores búlgaros... O... El ¿eh? eh, jugadores eh. búlgaros jugando muy, muy juntos. Sin embargo, existen muy estáticos. Bueno, están viendo, que... eh, están viendo el fallo de los lados. Yo te, te digo una cosa, cuando normalmente existen eh, en cadena malos resultados, se, se vuelven un poquito más conservadores para volver a tener la dinámica de hacer las cosas con buena letra. Y creo que es lo que estamos viendo ahora mismo. Parece ser que poco a poco sí. se van avanzando por la, la zona de larga. Ahora mismo el partido se decide quién falla más. El que falle más, pues bueno, obviamente va a perder más rondas. ¿Y por dónde ha partido? 24 segundos y bajando y no hay ninguna baja todavía. Tienen que plantar en la bomba de A. El Soker el encargado de parar las rotaciones. Acaba de ver una cabecita. Se lo lleva. Cuidado por la zona de banco. Sky y Arky el que van a pusear esa zona. Soker encargado de que nadie pusee la zona de escaleras de, de basuras. De momento, flipping. Mirando también las espaldas. Para que nadie les venga por el lado equivocado. Dos jugadores vivos. De momento. Buena letra. Buen, bueno, pasito a pasito, con buena letra, el tipo de Existence que se pone con 1 a 3 en el marcador. Este es el tipo de juego de Existence que, que me encanta: jugando a la perfección, viendo el fallo del rival, sin arriesgarse demasiado. Aunque bueno, hemos visto en ronda anterior como han cometido algún fallo, como algún mal humo o, o algún sitio sin mirar otra vez. Pero si siguen jugando así, se pueden llevar el partido. Aunque bueno, ahora veremos esta ronda con armas. Sí, sí, equipo, sí. Como... Esta es la ronda donde más o menos se miden las fuerzas. Atención, sí. que Soker entra con todo para intentar esquivar esos molotov y esos flashes. Bien, esa baja necesaria en bidones. Cuidado, qué bueno. Ahora mismo Soker a 17 de vida. El entry fragger del equipo. Cuidado desde corta. Se acaba Patrodius de delatar un poquito. Hace bastante daños. Van a plantar utilizando el humo. Cuidado el boosting. Cuidado el boosting. Patrodius que utiliza el boosting. No lo ven. Mm, cuidado Spezlan por la espalda, que se hace una doble a seis de vida y acaban de limpiar dejando solamente a Flip en una situación bastante difícil en uno contra dos. Eso sí, muy tocado Spezlan. ¡Cuidado! Zerk, yeah, que decíamos que era el AWP del equipo rival, se pega ahí un quick bastante impresionante para poner esta ronda que parecía que la iban a solventar con... Sí. No facilidad Pero parecía que habían entrado Bien en la bomba de e. B Al final había entrado Y conseguido Posicionarse perfectamente Lo que pasa es que Spellam ha conseguido Hacerse una doble baja Muy importante Y prácticamente Riteca ha sido suyo Yo creo que eh, También Hay que Puntualizar el, el boosting De Partodius Sí Ha pidido un poco De sorpresa sí. sí, sí, sí Ahí es donde ha provocado Digamos que No pueda plantar El equipo de Existence Y no se pueda colocar En zonas de se walvan, que se intercambian tanto uno como otro. Al final sale perdiendo Rocky. Rocky con Soccer, creo que era o Flipping, ¿no? Flipping, creo. Flipping. Sí, sí, Flipping se ha quedado a 90 de vida y Rocky se ha ido con 57. Eso pues sí, famas contra AK. Ahí está la clave. Y vamos a ver que me avisan que hay un 005 de ACL. <laughs> ACL, ten cuidado. Tengo la música preparada. Soccer, tirando por la zona de globos. Más o menos la bomba. Uh, Flipping que intentaba hacer daño en la zona de ojos. No veía al jugador que estaba al fondo de todo con esa M4 silenciada bastante precisa. Sí, Flipping ha centrado en tirar el molo en tóxico para limpiarlo, pero el, che, el jugador de outlaws le ha pillado con la mano en la mano. Sí, es que está, estaba colocado en un sitio donde normalmente no se suele colocar, ¿no? Sí, además sin un humo o, o algo así. Claro. muy extraño. Cuidado, caen humos, flashes, molotov en la zona de A. Ahí está Vlade, el Molotov para sacar de la zona de camión. Vlade, esa manguera que parecía que podía conectar en cualquier momento en la cabeza de Spezland. Eso sí, Spezland tira la manguera. ¡Uh! ¡Qué buena! ¿Cómo sabe? Cómo huele a los jugadores de Existence a través del humo. Sabiendo más o menos los píxeles donde podrían estar. Y ha acertado bastante. Vlade, limpiando. Al final no pueden conseguir entrar en la bomba. Y parece que ahora están despertando el equipo de Uloux que le está devolviendo estas jugadas que tan parecía que habían encadenado el equipo de Existence, eh, sí, están respondiendo sistema, bastante bien. Eh. Desde luego, el equipo de Existence ha entrado muy bien, pero ha tenido mala suerte porque despelan, ha atravesado el humo como si no tuviera. Ha estado muy acertado mm. esta ronda. Esta sí. ronda que ha sido más o menos retake, ha estado muy acertado Pues señoras y señores, ACL está con un 0 0 no digo nada, y lo digo todo. Flipping. Puseando esta vez con la Eagle. Intentando pillar. Desprevenido al jugador de Outlaws. Que normalmente suele estar en esa posición. Pero esta ronda no. Ah, está siendo más conservadora. Sabe que a lo mejor puede ser una I e una forzada. Y están teniendo un, una setup, digamos, más conservadora, más para atrás, más defensiva. Míralo, Rocky, por ejemplo, cubriendo corta desde la ventana. Arki, si sí, como le gusta, eh, pillar esas cabecitas. ¡Uy! Rozando a Spezland. Ese alumno de, de Scream, Arki. Este que no tiene ningún miedo al Ike de Arki, no sabe lo que hace y sigue saltando en la zona de camión para intentar pillar información. Ese Molotov que va a hacer bastante daño, va a dividir a los equipos, bueno, perdón, al equipo de Existence, a los jugadores de Existence. Bueno, muy largo, ¿no? Ha caído detrás. Esa flash para ganar tiempo, para piquear, se protege muy bien. De momento el tiempo pasa, 40 segundos. Y vamos a ver si repite. Uff, esa piña ha hecho mucho daño. Le abría Ángulo cerc. Justamente se bajaba Arki en el momento preciso de que parecía que iba a dar o impactar con la Eagle. Esa mocha de basura. ¡Oh! Lo hace Soker. Ya tenía el calao de Arki del rollo. Hay uno ahí. Entra de prefire. Le ha hecho caso y ha conseguido esa baja. Cuidado, Rocky. Y. Partrodius haciendo las bajas pertinentes de flipping y Kyre. Y Spezlan limpiando al último que quedaba en la zona de banco, era Socker, El encargado de intentar hacer daño en esa bomba de A El System ha intentaba hacer un fake eh, Nada, para intentar plantar en B, pero... Como había dicho, Partodis ha estado muy, muy acertado Quedándose ahí y consiguiendo las dos kills Y ahora vemos como el System por fin vuelve a comprar full y utility Y outlaws con una VP y dos UMPs Sí tenemos que recordar que este mapa suele ser un bastante CT. Eh, hay que hacer bastantes más rondas en el lado Terror para tener una garantía. Pero de momento, bueno, hemos rascado tres ronditas, 3 a 4 eh, vamos, chicos. Hacer que sigue 006, eh. Oh, es verdad, se me ha olvidado, 006, vaya. Bueno, recordármelo, por favor. No queremos que se nos olvide un momento gratificante del stream. Donde normalmente le damos fuerzas a los jugadores. Cuidado. ACL que puede romper. ¡Ay! Nos deja pasar a todo el mundo. Y justamente rompe la racha con esta doble. Cuidado. Tienen que tirar para atrás. Solamente quedan vivos. Flipping y blade. Totalmente cegados en la zona de monstruos. Cuidado que le pueden pushear. Con esa flash. Se puede hacer el pinchito y se lo hace. Oh. Flipping con esa doble. ¡Qué bonita! Conectando la mocha. El primero y el segundo ya estaba suficientemente tocado como para que bajara rápido y fácil. Se pone una situación de 2 para 2 y además rotando fácil y rápidamente para la bomba de A. Y si no reaccionan los jugadores de Outlaws, le pueden pillar un poquito en Bragas. Eso sí, ya acaban de reaccionar. Van a rotar bastante bien. Supongo que se quedarán uno en la zona de ventana y el otro en punto para ver la información. Flipping ya está casi casi en la zona de baños corriendo por larga y no les va a dar tiempo. Justamente acaba de coger la información. Mierda, mierda, mierda. Le acaban Tienen de ver. Tienen vez. que rotar otra vez. Están intentando pillar un poco desprevenidos a los chicos búlgaros y blade. ¿Ha otro fake? Sí, no la ha dejado la bomba y va a hacer fake. O sea, viendo que rotan muy rápido, a falta de 17 segundos, Flipping que tiene que hacer ruido en la bomba de B para provocar esa rotación. Vamos a ver, Flipping, Flipping, Flipping. Sí, lo ha provocado. Ahí está. Se comen el fake. Tira el Molotov en zona de corta. Están rotando rápidamente los dos jugadoras. Y están oyendo cómo Planta le va a dar tiempo Planta. Ahí está. Se han tragado el fake. Muy bien. Ahora es Vlad el que tiene la responsabilidad de coger la posición y hacer la primera baja. Se pondría en una situación de dos para uno. Pero de momento vamos a ver lo que pasa. Flipping. La bomba plantada para él. Es Vlad, el que tiene la oportunidad. Le ven el hombrito. Uy, se lo bajan. Ahora Flipping tiene la responsabilidad de intentar hacer. Esta defensa del plante, bomba para él, tiene que jugar con la psicología del rival, asoma, se hace la primera baja, la segunda no, le deja 13 de vida, muy tocado, tiene que asomar, balita para hacerse la ronda. Muy, muy buena bien ronda. Bien. Existen, sí, sí, sí. Y ha sido, parece que lo, ha, lo haya caleado flipping, porque has visto la reacción al ver el, la cabecita en banco, en sí. camión. Eh, Flipping ha reaccionado súper rápido, tirando para atrás, tirando la, la bomba a Blade y haciéndose ese ruido necesario en corta, tirando el Molotov para provocar la rotación y que el plante hacia la bomba de A sea limpio por parte de Blade. Y de momento, ronda salvada por parte de Existence, una ronda bastante bonita. Fake que se comen los jugadores de Oblox que rotaban con mucha velocidad. ¡Uy! No puede conectar ese tiro. Buenas noticias, pero eso sí, el puseo de Partro Edis. Y hace una doble, se puede hacer la triple. Sí, se hace la triple y control de C4. Malas noticias para el equipo de Existence. Que solamente un jugador acaba de ventilar el equipo entero. Hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, eh, quizá Existence ha intentado analizar a uh, Outlaws en, en las rondas en las que he jugado un poco más estático. Ha visto que rotan muy rápido. Va a intentar face, pero ahora mismo se han muerto. Prácticamente simplemente es que han muerto uno contra uno. Es que nadie estaba controlando la zona de larga, sí. o el que lo estaba haciendo, pues no ha tenido la fortuna de conectar ese uno contra uno, ¿no? Sí, exactamente. Y los que han intentado hacer el refrag, pues con la mala fortuna de no hacerlo. Mm. La ver, verdad su, es que su, ha, su ha sido una ronda. Se puede hacer eh, tres kills. Si prácticamente muera Mira, eh... atención que tiene el 4K. Ahora sí, Flipping hace el refrag y le quita la ace. Perdona que te interrumpa Bares. Ah, no pasa nada, hombre. Eso es lo que decía: que si un jugador se consigue hacer un 3K tan fácil, la ronda está prácticamente tirada. Es, impo es casi imposible entrar 2 contra 5. Qué listo, Rocky, que va a hacer el boosting justamente en la zona de conector, sabiendo que Flipping le gusta mucho ir de un lado a otro del mapa. Y le pillan totalmente vendido con el. Vamos, en bragas, como se suele decir. 5-4. Ahora sí, Outlaws, que defiende. Esta rondita con bastante facilidad, como decíamos. Como ten... que se la ha sacado. Decide comprar eh, todos menos flipping. Supongo que para guardar. Ah, no, mira, acaba de comprar. Sí, sí, sí ha comprado, ha comprado. Sí, y que ha comprado. Vamos a ver. Y mira, otra vez 300 de uh, Casi conecta Arki. Esos tiritos al final, sí. La cuarta bala. Va directamente a la mocha. Esas piñas que hacen mucho daño y acaban de hacer la baja de soccer. Creo que han sido dos piñas que han impactado directamente, ¿no? Hace sí, soccer. Es que una no hace nada, pero dos. Ya, ya, dos ya te deja tocado. Eso sí, Zerk se ha ido con 46 de vida. Un impacto de Eagle de Arki. Vamos a ver. Existe es que parece que va a rotar hacia la bomba de B. Está muy al fondo de ojos. Eh, creo que es eh, Flipping. Y es Partodius, el que está intentando ver las cabecitas. Si van agachados, no se les ven. Es lo que están intentando muy hacer. esta jugada modo eh, Y se han metido casi en la cocina. Ahí está Blade conectando. Esa baja importante. Uy, Arki que había recuperado esa M4. No consigue hacerse al que estaba en construcción. De momento, bomba plantada. Se están posicionando los jugadores de Existence para cubrir ese plante. Intentar evitar que hagan el retake. Vamos a ver qué tal. Se lo plantean los chicos búlgaros. Acaban de localizar detrás de la columna a Blade. Vlade. Tienen que tirar de defuse y Sky el que está en cuenca. Va a guardar. Esta sí. ronda. Eh... Era una Echo, la han hecho lo mejor posible. O claro. lo mejor podría haber sido ganarla. Pero sin embargo han quitado armas, han conseguido plantar. Dos kills y un plante. Exacto. Eh, ha sido muy inteligente la jugada que ha desarrollado el System, yendo agachado. No sé si se debe a un scouting que le han podido hacer en este mapa, o que la han analizado a la perfección y sabían que o hacen una rotación rápido o se van al fondo a cubrir y han podido entrar agachado. Cuidadito, tres personas en la bomba de B siempre cerca intentando hacer ese piqueo, mm, Arki, que casi siempre le, uf, le pilla un poco el lomo, Spezlan que ve esta, Buah, acaba de ver ese avance agresivo por zona de baños y tiene que correr para atrás en zona conservadora. Ya están en posiciones y de momento, uy, 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 Blade, que es compañero. ¿Has visto? Casi le mete una colleja. No sé quién era el que estaba adelante de él. Sí, no me he fijado la verdad, pero. Desafortunado. Pues Kairi un poco solo avanzando por la zona de larga. Sin opción de hacer el refrack. Ahora mismo Soker que acaban de verle. Spezlan tirando el humo conteniendo control. Ya tienen información. Demasiada información desde. Por parte del lado CT. Por parte de Outlaws. supongo que. Ahí está. Spezlan está haciendo un partidazo. Todo hay que decirlo. Rocky con esa banquera se queda sin balas para intentar hacer esa segunda baja necesaria para dar la ronda por acabada y se quedan flipping y blade totalmente solos en la zona de banco sabré exactamente hacer alguno a ver si pueden conseguir alguna cabecita con esa Diggle de flipping y bueno esperando el fallo de outlaws Sin embargo, de momento outlaws, que están mm. jugando muy inteligentes no no cuando les han puesto sabes esas dos rondas donde existen se ha jugado muy bien o sea muy eh, tipo cirujanos, ¿no? Paso a paso, sin cometer errores, limpiando todos los puntos. Ahí eh, también han cambiado un poquito las pautas de Outlaws. Han visto que el equipo, digamos, era peligroso y se han puesto a hacer lo mismo. Y de momento nos están ganando un poquito la partida. Eso sí, recordemos que estamos en el lado terror, es el lado entre comillas más difícil de este overpass. Y de momento 7-4 en el marcador. Yo creo que tendremos que arañar un par o tres de rondas más para ir con tranquilidad en el cambio de bando. Sí, como mínimo una más. Como mínimo, pero yo. Sí, a ver Augusto, si, si puedo pedir, pues, hombre, claro. pido dos o tres. Mira, lo Pero los... para a gusto dos o tres sería suficiente. Mira, Spezlan parece que es el que está marcando las. Esas primeras bajas, ¿no? Es el pillo del equipo, el que sí. está utilizando estos boostings, intentando piquear con rapidez. Tanto él como Cerk son los que están marcando esta tendencia agresiva en el lado CT. Yo creo que es el jugador más inteligente de lado Porque los retakes siempre lo hace muy bien, de toma decisiones muy acertadas. Y hemos jugado, como, como bien has dicho, bastante pillo a la hora de subirse a Austin y, y prácticamente manejar el equipo. Quizás... Sí, sí, sí. Es que yo pues... creo que la, la primera baja, sobre todo en el lado CT, te proporciona una tranquilidad en el que casi, casi te garantiza la ronda. O sea, el entrar con una inferioridad numérica claro. a una bomba, o sea, 4 contra 5, <coughs> te pone las cosas muy difíciles. <coughs> Perdón. Y vemos... No pasa nada, hombre de Ay, Y vemos a Que sigue jugando Un poco lento Para analizar bien Al equipo Contrario mm. y, y, no, y no cagarla Spedlan Controlando pero Tanto la eso. zona de larga La zona de, de baños Ese molotov Para ralentizar Esos pre Típicos Por si acaso Están intentando avanzar Ahora sí Caen los humos Típicos Cuidado que Spedlan Ese humo Se la suda Ahí está Manguera necesaria Para tirarle para atrás Y vamos a ver porque quedan solamente 20 segundos y tienen que plantar o plantear un plante en la bomba de A. De momento se están defendiendo muy bien desde la zona de camión. Solamente queda Shocker con vida, fuego cruzado a la perfección que cierra cerca. El equipo de Outlaws que. Realmente tiene un muy... de... efectivo. Y bueno, están jugando muy bien. Creo que ahora mismo el... es el momento de que Sintel le, le cambia el tempo y pase de jugar tan estático como hasta ahora. Agresivo, sí. Exacto. A su modo agresivo. Porque vemos a un lado que está vendiendo prácticamente todo el mapa Y que quizás un ataque rápido les podría sorprender Claro, pero es que piensa que mira, en los primeros compases eh, tiran de agresivo para intentar hacer primera baja Si no lo consiguen, tienen muy, muy, muy rápido, ves, tiran para atrás, conservadores Exacto. Tiran piñas, molotov para ralentizar y vuelven a reconstruir las defensas de una forma muy conservadora los El fuego cruzado lo tienen a la perfección, saben... Que van a ser tanto una bomba como otra. Y ya tienen casi todo el equipo en fuego cruzado en. Eh, que imposibilita totalmente la entrada en. Tanto en A como en B. De momento estamos viendo que eso está haciendo mucho daño a los intentos de, de Existence para entrar en las bombas. Y se sienten ahora mismo cómodos. A no ser que, como bien dices tú, cambien un poquito el ritmo o sorprendan el equipo de Existence. Y comience a hacer bajas rápidas. Ahora sí, es una. Dico, digámoslo así. O sea, han forzado Eagles. Menos blade con esa Tech9. De momento Soker intentando pillar ese pixel <laughs> que tanto le gusta a Arki. Se sí. lo han cambiado esta vez. Hola. ¿Qué hace de hacer, Cerc. Abusando bastante de esa posición con la VP. Arki que tiene el pixel pillado, eh. De la zona de basuras. Cuidado, Rocky. Desde la zona de camión. Y lo que decíamos, en bomba de que tienen un posicionamiento. Es que no hace falta modificarlo porque es muy difícil. O sea, te, te tienes sí, que abrir que mucho para limpiar los que ahora están en camión. Está funcionando muy bien. Sí. Por eso o sea, eh, pienso que si están en el modo, como están haciendo, están cambiando la mismo Kairi a pie de WP. Para ver si consigue abrir rápidamente a los que se eh, a priori eh, al principio de ronda intenta ser un poco más agresivos de la OCT. Y a ver si tiene suerte. Míralo, Spedlan otra vez utilizando ese mito para bustearse en la zona de, de globos. De momento, esa piña de ACL para ralentizar los intentos de Existence de avanzar a la zona de Monster, de ojos, y van a entrar. Van a entrar. Van a entrar y el autodirector nos está poniendo a cerca aquí apuntando una farola. Bueno, una señal. La señal de perro Ahí no. está. Ya están Existence metidos dentro de. De casi casi la bomba bebé. Un soccer que no puede limpiar al jugador que estaba en la zona de aguas. Cuidadito, que se revuelven los jugadores que están cubriendo esta bomba. Vlade, que falla muchísimo la manguera. Al final tiene la fortuna de hacerse la baja con las últimas balas. Cuidado, Kairi, que está haciendo el destrozo en ojos. Parece que ahora se han dado la vuelta a las tornas. Y es el equipo de Existence que está defendiendo la bomba de. Vamos a ver. Tiene unos sacos. Ay, Blade que se precipitaba un poquito. Sabe Kairi que tiene. Ese jugador ah, bueno, tira de Walban, tira otra vez de Walban. Y es Arki, el que tiene esa doble para cerrar esta ronda y poner el 9-5 en el marcador, chicos. Rondas necesarias para intentar pues fuera, hacer fuera. el cambio de bando. Y optar a tener, digamos, ese lado CT también bastante sólido que se puede hacer en el overpass. Y hemos visto como cuesta muchísimo bares entrar en las bombas de estos chicos, eh. Están jugando atrás muy safe y <coughs> reservando la utilidad para el final. Y bueno, bueno, de momento sistema al final conseguido meter ronda después de cambiar el tempo y probar con la WP de Kairi. Y a ver si le vuelve a funcionar. Mmm, esa ah, flash bueno. que no hacía absolutamente nada. Zerk se la comía a placer sabiendo que iba más lejos de lo que él estaba. Y acaba de pillar. Esa primera baja era Kairi el que intentaba sorprender ese pixel que tanto estaba abusando ese jugador. le ha ganado la partida. Y lo que decíamos Esto pone en una situación Bastante complicada El equipo que existe Es que es una, un 4 contra 5 Y si ya costaba Entrar con los 5 Imagínate con uno menos Sí, aunque ahora mismo En la zona de B Tienen esa zona de patio Que es muy importante Cuidado con soccer Shocker que va a ser agresivo Nos quitan el autodirector Lo que podía hacer Momento soccer Que parece que se ha relajado Un poquito Flipping intentando lurkear Por la zona de conector Vamos a ver Si alguno de ellos Consigue la baja Que abre la... La... Al final es Outlaws El que abre la lata Soccer que tiene que recuperar el C4 Le tiran el molotov para molestar Pierden el control de la bomba Buena Soccer, Que puede hacer la doble Al menos sin recuperar la bomba Pero cuidado Spezlan que va a pillar totalmente de espaldas A Flipping tirando esa flash o ese humo Y de van Que acaban de, con la vida de Soccer Sí, acaban con la vida de Soccer Estoy viendo el sistema es? que Está respetando mucho a Outlaws y bueno, los igualmente también está jugando muy atrás porque sabe que la agresividad de System le puede pasar facturas si jugaran muy adelantado Y claro, aprovechando que el mapa es CT, van a conseguir llevarse la ronda así A ver qué propone ahora los de, de Terror, si un juego tan pausado como el de existence o, o sin embargo eh, piensan rushear a tope Vamos a ver qué planteamiento tienen estos chicos en el lado de terror. Pero... No sé si estarás de acuerdo conmigo, creo que sí. Pero la ronda de pipas ahora es esencial para Existence. Desde luego, o sea, desde sí. luego. Si pierden pipas, están donetes. Sí, si pierden pipas, tienen un pie fuera del partido. Vamos a ver cómo lo plantean. De momento parece que se van para la bomba de B. El equipo de Existence es bastante agresivo en la zona de baños. Y tres integrantes en B. Si sí, sí, estoy intentando conseguir la información máxima posible en la zona de, de fuente De A Con un juego rápido en conector para apoyar Ah, baja que consiguen con flipping. Atención que no conectan con esas cabecitas importantes. Blade, Irene, muy importante que consiguiera alguna baja. De momento. Qué oh, buena. Qué buena. Vaya Ay dos Dios. mochas la segunda totalmente Ay. cegado. Kairi que viene con los apoyos. Atención. Qué cierra buena. La ronda entre Blade y Kairi. Perfecto. Parecía que se le iba a complicar esta ronda al equipo de Existence, pero totalmente cegado conectaba esas dos mochas es preciosas. Blade. ¿Cómo está de aim, ¿Cómo está de Aime, últimamente Blade? Joder. 10 a 6, lo decíamos, era muy importante que esta ronda se la llevara al equipo de Existence y así ha sido. Ahora podemos podemos optar a soñar con la remontada. Bueno, soñar, realmente no sería una He locura. Tratado. Un 10 a 5 no es, un, no es un mal resultado. Teniendo en cuenta que es obligatorio ganar la ronda de pipas, ahora nos podíamos meter fácilmente en un 10 a 8. Y a partir de ahí ya son dos ronditas para empatar. Sí, ya ir remando. Y ronditas ronditas les pillan y. Mm. Existen que está haciendo lo propio, lo mismo que hacía Outlaws, agresivos en la zona de baños. Cuidado, Kairi, que tiene aquí la doble. Se la lleva. Cuidado, la triple. Mm, se queda sin balas. Cuidado, que se defiende Rocky con esa Tech9. Al final, el refrag bastante bueno. Cuidado, Spedlan, el jugador más listo que pone una situación de uno contra uno. Es Flipping, el que tiene el control de C4. No sé si lo sabe. Spedlan, que tiene que ir a buscarlo. Está cogiendo información. Cuidado, tira para atrás, Flipping. Vende las circunstancias, o sea, vende, perdona. La zona Se tira para atrás Y se la juegan B Yo voy a intentar pillar por la espalda Creo yo Sí, sí, Flipping Se está haciendo la De Indurain Ya lo me hemos visto Me gusta mucho esta Flipping Joder, que se le gusta Atención Que tira el humo Coge el C4 especial Lo que me preocupa Es que es muy listo, eh Es muy pillo Está plantando detrás de camión Un sitio bastante atípico Vamos sí, a ver Si Flipping los dos le pilla son muy Mira, mira, mira Flipping parece que lo ha oído Está metiendo un banco Uy, el timing Justamente no le permite verlo Fíjate, eh ha metido en banco, una zona bastante típica de cubrir. Y es Flipping el que le está pillando las espaldas. Yo creo que no se lo espera. Efectivamente, eh, que listo que es Flipping. Le ha ganado justamente al jugador más inteligente del equipo rival, al jugador búlgaro. Flipping que está buscando la bomba. De... Ah, mira, se está aquí. Y le da tiempo de sobra porque tiene defuse. Bueno, sí, al equipo respirar. De que ha atacado la torre bastante rápido. Y que el sistema ha aprovechado bien el fuego que tenían con las UMPs en baños. Eh, Kairi llevándose esa doble importantísimo. Y flipping ese clutch impresionante. Lleva ya unos cuantos en este partido. Ah, es verdad, me dicen que buscaba el defuse, tienes razón. Núñez. Tenéis razón, tenéis razón. 10 a 7 en el marcador. Cuidado con la Dico, ¿eh? O sea que esta gente no ha tirado de, de Echo, ha tirado todas de casi de Eagles. Menos CER, que es el de AWP, que quiere ahorrar para, para poder optar a comprar su arma preferida. Y de momento Kairi con problemas económicos, ¿eh? Que tira de Tech Nine, supongo que también para ahorrar para esa compra que pica un poquito, que es la WP, ¿sí? Y a mí, cuidado, porque a lo mejor le sorprende al equipo de Existence es que se espera un, a unos jugadores con Glocks y se va a encontrar unos jugadores con Eagles. Vamos a ver. Al menos no van con chaleco, ya sabéis. Aquí las piñas, vamos a ver. Esa piña lejana que no hace absolutamente nada. Artori avanzando. El bolsillo. Ya, pero sin chaleco sí que puedes hacer algo. Sí, vamos a chaleco... ver el juego cruzado de Existence. Cuidadito que se le mete por camión. Socker, okay. que se tiene que defender. Mmm, cuidado. Ese Pixel. De momento situación de 3 para 2. No han recuperado arma. Buenas noticias. Y los jugadores de Outlaws que se tienen que tirar para atrás. Soker asomando, pillando información. Cuidado, se queda Spedland. ¿Qué listo que es este hombre? La verdad es que me gusta mucho los movimientos que está teniendo, ¿eh? Están haciendo medio partido. Sí, muy inteligente el jugador. Soker parecía que casi, casi veía al jugador. Uy, el timing. Los rayos de X que traicionan mucho. Sí, sí, nosotros lo vemos, pero Soker no. Y parece que al final sí, están plantando. Soker acaba de dar el call out. Ahí está. Tienen que rotar Flipping y hacer el retake sí. Sí, Flipping espalda. desde la espalda Flipping tiene la baja necesaria eh, Justamente el jugador uf, no sé, ¿eh? porque Spezlan está Buscando justamente uf, Al que está lurkeando buena suerte. No A ver el timing A ver el timing Flipping que se mete, no lo ven Increible. No limpian baños se les, va, se les va el tiempo Se les va el sí, tiempo que que... Ahí está, se llevan a uno Tienen que comer al segundo Ahí oh, está, Blade la segunda baja y están defusando Sí Muy buena Nos han hecho sufrir, ¿eh? No sí, veíamos a onda, Flipping defusar Aunque parezca que no la ha ganado Flipping Porque consiguieron información de que Larga estaba limpio Y de que estaban en baño o en medio Sí, sí o sí Ha precipitado el que Blade y creo que era Sokker el que estaba vivo pusieran la zona de baño sabiendo que estaban ahí sí o sí Sí Y en una Sin situación duda. de dos contra dos le mucho tiempo En chaleco Para defusar no, no, no. Ha sido justito, o sea, de momento estamos viendo un partido muy ajustado, un partido bastante bonito aquí en Overpass con recordamos al campeón, bueno, el que está en primera posición de esta liga de Cebo, una liga bastante dura la verdad. Hay equipos muy buenos en esa salido. Muy muy buenos, sí. Y de momento luchando por remontar este partido que empezamos perdiendo 10 a 5 en el lado CT. Ah, tampoco es un mal resultado. Ya sabemos que este mapa de Overpass se defiende bastante bien. Y de momento, ganando la de pipas más estas rondita, nos ponemos con el 10 a 8 que habíamos predicho. Ahora sí, ronda importante, la ronda número 19 de todo el mundo con armas. Aquí el que se la lleve, comenzará, sobre todo si es por el lado de existence. Comenzará a hacer un poquito de banco, que es necesario. Si no, comenzarán los problemas económicos del lado CT, vares, que eso es lo que más asusta. Sí. Eh, luego el lado CT, el mayor riesgo que tiene, es la economía. Ya que como tienen que esperar a que los cerros vayan a por ello. Alguna ventaja tienen que tener. Cuidado, Kairi. Uh, oh, qué tirazo. Y acaban de hacerse qué la doble. Bloqueada. Qué buena. A ver la triple. Vamos a ver, Kairi. De momento, Zerk. También muy bueno uh. haciendo ese quick. Stoker que se acaba de hacer a uno de los integrantes que estaba puseando en la zona de baños. Y se queda en la situación de 3 para 2. Stoker conservador. Mirando a ver si le pusean por zona de banco y sabiendo que flipping siempre está lurqueando esa zona rocky esperándole eh sí. listos uy cer que se hace a soccer oh. una baja que hace mucho daño por una situación de dos contra dos además no tenían la información de la bomba ahora sí se va para atrás busca la bomba intentarán entrar a por y que rocky ya ganando tiempo. la posición le han regalado la bomba de a atención se queda en una situación de uno para dos ojo flipping puede hacerse la vamos a ver además planta para banco parece que saben saben perdón que flipping está lurqueando y. Acaba de conseguir una. Vamos a ver. Provoca, además sabe, intuye que está ahí. Esther, esa WP. ¡Qué hace. grande flipping! ¡Qué grande flipping! Que El está señor haciendo Club. todos los cluches, Dios Desde mío. luego. Está salvando esta partida de una, de una manera increíble. Uf. está tirando de. Esta vez. De experiencia, eh, lo, ¿no? De exacto. posicionamiento flipping. Y está haciendo la vida imposible al equipo búlgaro. Speedland seguramente y Rocky, creo que son los dos jugadores que más van a soñar, tendrán pesadillas hoy con, con nuestro capitán. ¿sabes? asustarán del rollo, no, viene por detrás, no, no. Siempre sí, tomando una decisiones muy acertadas. Y aunque esta vez el equipo de los esperaba que viniera por, por medio, porque han plantado para banco, ha conseguido hacérsela. Cuidado, Flipping, que tiene la información. Tira los molotov y las piñas para ralentizar ese puseo por la zona de ojos. Muy bien, acertado con esa doble. Le hacen el refrac, Cuidadito, se pone en una situación de 3 para 2. ¿Qué ha pasado? Por Todis, ¿no lo hemos visto? Oh, Kobe. Pero se ha hecho, se ha hecho ahí una baja, una doble importante. ¡Ay! Le da de Gualban, lo deja 15 de vida. Atención, Arki tiene las de ganar ahora mismo cuando salgan. El ¡Uy, molotov. El, moldov, el molotov! No, ¡El molotov! ¡El molotov! ¡Qué pega. Bien, bien, bien. Se queda una situación de dos para uno. Caer y bajando. Ay, 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 ay. Que se queda Spezzland. Spezland que se hace a uno. Se queda situación de uno para uno. Dejando que se agote el tiempo. Cuidado, cuidado, cuidado. Se la hace. Qué bueno que es este jugador, Dios mío. Qué rabia. Sí, es un jugador que toma las decisiones acertadas y en cuanto a él tampoco deja nada que desear. Está jugando un nivel muy alto. Como, como viene siendo Old Loss. Es Que fíjate que tampoco es el que está haciendo más bajas, pero a mí, desde mi punto de vista, es el la que mejor importante. se está moviendo. Sí, sí, sí. las más importantes. Eh, sí, que es verdad que Zerk y Rocky están un, utilizando un poquito más, pero parece que utilizan la información que gana él con esos movimientos. O sea, él es el que está galeando casi toda la información y está poniendo eh, a todos los jugadores de Existence en, en el mapa. Cuidado, Zerk, escuchando con esa mag, sorprendiendo a Soker, que estaba intentando defenderse en la zona de conector. Y de momento esta ronda que están acelerando Y están Haciendo el destrozo ahora mismo Están jugando muy agresivos en el lado Terror Y también en el lado CT, ¿no? Estaban Sí, systems, eh, intentando CT tirar un poquito para... Un poco... Se excedía con esos picks y aprovechas un poco las MPs, ¿no? Sí, sí pero así, un de... Un poco YOLO no deberían no de encajar en este partido. Porque los dos equipos se están respetando mucho. Y están jugando más con el compañero y, y con la experiencia que de AIM. Te acaban de dar cuenta que les ha cogido un poquito la medida el equipo búlgaro, el equipo de Outlaws. Acaba Soccer de pedir este timeout, esta pequeña pausa. Supongo que están intentando. <susurra> rectificar esos problemas que están teniendo como bien indicaba mi compañero Vares de que se están precipitando un poquito sí que es verdad que a lo mejor intentaban aprovechar la cercanía de las UMP45 en sí, la efectividad pero... pero hay otra forma también de utilizarlo ya, pero es que no se esperaban, supongo, que hacer en vez de con la VP con, con la MAC 10. Y esa MAC 10 contra las. Contra, ¿Sabes? Lo que también tiene es movilidad. Y les han pillado un poco en bragas en la zona de conector. Que esas dos o tres bajas que han, que han hecho en esa zona. La MAC 10, mucha gente no la usa, pero a mí me encanta porque es un arma que tiene una movilidad y una cadencia brutal. Tú no vendrías sí. del COD, ¿no? Pues la, la verdad es que he jugado al COD, sí. <risa> <risa> pero no, yo empecé al counter. O sea, yo soy vale, de counter, soy de counter. Claro, claro. <laughs> Nah, pero es, es el cachondeo que decimos normalmente. El MA, la Mac es como la típica arma de, del COD, ¿no? Que se puede ir saltando y corriendo a saco pero y disparando. Pero esa movilidad es muy importante en un juego como el Counter Strike que no se ve mucho. Uh -huh. Es brutal la ventaja que te da a distancias cercanas, claro. Bueno chicos, toca sufrir porque estas dos rondas que acabamos de perder, lo que decíamos hace una pequeña bola de nieve... En que sí que es verdad que en el counter actual no encadena muchas rondas, pero sí que te hace perder dos o tres. Al menos ahora tenemos que forzar una eco. Eh... Sí, vemos como el sistema ganando las cuatro primeras rondas. Y en cuanto los ha metido dos, ya van a la eco. Muy buenas, Scalibur, bienvenido. Sí que es verdad que Flippen es el único que podrá forzar a lo mejor una pipa. Y poco sí más, a lo mejor se pilla una de 250. Y una vez tomada la decisión, pues verá si compra utilidad o, o tira por una CZ o P250. Y vemos a hacer que se huele la ECO y va a seguir con la mask para hacerse un poquito de oro o intentarlo. Pues sí. Uy, mira, acabo de leer ahí una parrafada que nos acaban de poner. Hay una norma fundamental El respeto Respeta a Existence A sus jugadores A los rivales A las competiciones A los casters A los espectadores Que comparten el chat contigo Todos somos capaces De expresar Nuestras opiniones Con respeto y educación Hacia los demás A todos nos gustan Los deportes electrónicos Las faltas de respeto No serán cons Consentidas Y serán expulsados De manera inmediata Y permanente wow, ¿Sí? es sí de acuerdo ¿eh? Sí, sí, sí Más uno Mira, Felipe al final Ha decidido comprar una Deagle Y el resto A USB Vamos a ver porque parece que tienen bien controlada la economía los jugadores búlgaros que van bastante finos y rápidos e intentando hacer pues una entrada rápida a la bomba de B. Limpiando muy bien a Cel, el jugador que casi casi se hace el 007, ahora mismo está <laughs> tirando de ecos, ¿eh? ¿Vale? Sí, Tiene que maquillar un poco el marcador de alguna forma. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis eso, eh? Los jugadores de Counter. ¿Eh? Cuando dicen es, es una eco, chicos. Es el primero. Cuando no, estaba el último ahí del rollo. Sí, mierda, sí. mierda, que me van a poner el Jetboard. <laughs> le saca muchas eh, muchas kills. El último... Bueno, el penúltimo de su equipo, Partodis, le saca 7 kills. ACL Bueno, ahora <laughs> 8. y flipping, eh, bueno, flipping no una el nueve. equipo que existe encarado compra m4 famas y la utilidad posible flipping claro. con esa famas que permite comprar también molotov claro es que flipping con la compra de 800 de la Eagle pues sí. ha tenido que digamos forzar la siguiente con una fama y, ni, y ninguno con casco que claro contra CAD tampoco te sirve demasiado exacto para hacer un poquito más de caja no en la economía exacto es muy importante eso muchos jugadores no lo hacen no a nivel profesional, obviamente. Pero es algo muy interesante que deberían de plantearse. ¿no? Mm, fuego cruzado en la bomba de B, que es un poco tardío de momento. Las trade kills que van de favor del equipo búlgaro. Para el que se defiende con esa doble, poniendo el resultado. Pues, bueno, el, el, los efectivos en igualdad. 3 contra 3. Eso sí, CER con la WP un poco tocado. No, no es tampoco muy necesario. Cuidado, Rocky, que puede hacer el destrozo si no controlan ese humo. ¡Ay, Spedlan! Elan es el que está haciendo más daño desde mi punto de vista por esos movimientos. Sí, y duda. Rocky, cuidado, Rocky, se le acaba el humo. Ahí está, lo decía, lo predecía y me daba mucho miedo el jugador. Kairi que se defiende, Kairi que se hace la doble. Cuidadito, red. El refract. Es que buena. Uy. Ronda importantísima que consigue hacer el system. Si llega a poner esta ronda, prácticamente el partido se le va porque la siguiente sería eco. Y poner 15 de marcador casi siempre suele ser... Digi. Pues Pero sí, no, Kairi. que Kairi ha conseguido una triple impresionante. Ese 3 que ha, ha sido la clave. Eso sí, sí Blade mmm, lo ha hecho bastante bien, ha aguantado en el punto. Ha hecho luego un poco de, de señuelo para que Kairi pueda hacer las bajas necesarias. Exponiéndose un poquito en la zona de sí. punto. Y aquí también más uno para Blade. 13 a 10, chicos. Poco a poco, remando para igualar el resultado y optar a la victoria en este partido que está. Difícil no lo siguiente contra los primeros de la liga de cebo. Liga que estamos participando y que optamos a estar entre el top 10. Complicado está, ya que desde mi punto de vista han habido jugadores y equipos impresionantes. Cuidado Cer, tirando el molotov y esa flash para intentar piquear en la zona de larga, sabiendo que tiene buen skill con ese arma. Momento Cer que no va mal. ACL, intentando hacer daño, acaba de dejar a Vlade, totalmente tocado, a 22 de vida. El Equipo de Existence que, aunque ha ganado la ronda, con problemas económicos, ¿eh? Han muerto en demasiados. Probablemente claro. Kairi es el que ha podido guardar esa economía. Los demás que han tenido que forzar, un MPS 45. Esto lo puede lo puede aprovechar el equipo búlgaro. Eh, la pega que tiene el CT, que en cuanto mueres, eh, aunque haya ganado la ronda, si va mal de dinero. Es lo que toca. Vamos a ver. Faltan 40, 35 segundos. Pero vamos, la VP tampoco se queda muy atrás. Van a hacer una explosiva por ojos. Cuidado, Flipping, con la responsabilidad de cubrir esa zona. Le pillan justamente con el timing que gira. Dios mío, mala suerte ahora para que pidan del equipo. Cuidado, blade, muy tocado. Le van a limpiar, efectivamente, Artodis. Que hace el destrozo, van a poder plantar. Cuidado por Corta, que entra Soker con tiburón y se hace Qué la ronda. Grande. Cuidadito, situación de 2 para 1, aún queda hacer con vida. Va a guardar. Va a guardar, no le queda tiempo. Esta ronda para mí ha sido un fallo garrafal de un lado que venía a zona de corta y Soker aprovechaba muy... Muy rápidamente para conseguir esa doble. Y cerrar el partido a favor. Y luego como el sistema por fin está retomando el contacto en rondas. Y partido muy intenso. Ojo. Piden Pro, pausa técnica, sí, punto problem Bueno, Kanye, nos vemos el año que viene ¿Por qué? Porque cuando tiran de punto problem Tienen todo el tiempo de guerra mm, Vaya, vaya, vaya Tiran aquí del recurso del Inet problem Vale, Arki que se está ameando dice Un segundo, que voy al baño A recatar bueno. la, la D.G.L.T.L.A.I.M. No sé si esta pausa nos beneficia o nos penaliza. Mira lo que te digo. Porque estábamos en un momento. Sí, había que tampoco era muy bueno. Seguida. Sí, a ver, sí que eran positivos, pero habíamos muerto bastante. Y habíamos ganado esas dos rondas gracias a una jugada individual de Kairi y esta, por ejemplo, de soccer. Avanzando como un pitbull por la zona de corta, haciendo bastante daño con esa doble, triple, creo que ha sido al final. Sí, pero ahora poder hablar. Podemos aprovechar esta pausa. Existen para hablar. De las siguientes rondas y, y ves vale. cómo pueden seguir asegurando las rondas que vienen haciendo hasta ahora. Por eso te digo que no sé, porque también no tenemos que olvidarnos de que el mismo tiempo que tiene Existence para hablar lo están haciendo los búlgaros. Sí, pero no todo, o sea, siempre falta uno, así que pueden aprovechar eso. Ya ha vuelto a entrar, ahora solo falta de Bengarki y le dan ready. ¿Quién era jugador? Era. ACL. ACL, ah claro, ACL. Ah, esto lo ha hecho para, para poner la excusa de chicos, no estoy matando porque tengo problemas ah, de conexión. El de retri, el retri para ver si se le quita el Qué malos que somos, ¿eh? ¿Cómo disfrutamos con estas cosas? Es que qué casualidad que justamente que va por debajo en fragil de su equipo se le caiga. Ya. Yeah. Es que estarán los compañeros. Joder, es que si mataras un poquito, pues a lo mejor no estaríamos sufriendo tanto, ¿no? Es que tengo problemas de lag, tío. Mira, mira, Retri. Pon, pon pausa, pon pausa, que reinicio el router. Vamos a ver. <laughs> Hay gente que está diciendo que nos podían costear el streaming O sea, a ver Que, que esto ah, es GoTV que, claro. que vamos Tres rondas por detrás claro. Dos Y es que uno, creo que ha habido uno Que ha dicho lo de que podrían estar mirando el streaming para controlar la economía de Existence. A ver, los jugadores profesionales no le hace falta hacer eso. Saben contar. Saben sumar y saben restar y ese tipo de cositas. Claro. Lo tienen tienen. Ya es que no tienes que prestar prácticamente atención. Y a nivel profesional siempre hay alguien que se ocupa de esa economía que lo tiene muy. Sí, que lo tienen muy controlado. Sabe cuando es una eco, sabe cuando puede ser una forzada, sabe cuando tienen que tirar a lo mejor de anti eco y cuando no. O sea, no hace falta. Eh, espiar al rival en un streaming para saber la economía. <laughs> Por favor. 13-11. Empieza la ronda número 25. Vamos a ver qué inventa el equipo búlgaro. Vamos a ver. Spedlan. Este jugador... Siempre me da mucho miedo cada vez que el autodirector nos lo pone flipping. Que tiene la responsabilidad de hacerse la doble. Y se la hace. Dos bochazas limpias, fáciles. Josip Blade, Que ha salido como... Eh.. Como asistencia, supongo que por una piña, ¿no? Eh, eh, ha tirado la típica piña ahí eh, bombeada. Es de maderas. Vamos a ver, ronda importante que con esta doble pone al equipo de Existence con bastante ventaja por, para marcar el 13-12. Vamos a ver si pueden aguantar. De momento, Spezlan, cogiendo información. Kairi, con el pixel pillado, cubriendo la zona de larga. Cuidado que es Zerk. Bastante bueno con la WP. Vamos a ver, la batalla... De AWP, es ¿quién es el que gana? De momento, el autodirector que nos pone aquí a Zpedland, Jugador con movimientos bastante inteligentes. Uh. y Mira el movimiento que tenía cerca, ¿eh? ¡Qué listo que es! ¡Qué bueno! También, gran jugador. Sí. Uh. Y Arki, que va a, coger informa... bueno, va a coger una posición bastante agresiva. ¡Ojo el bus! ¡Uy! ¡Oh! La acaba de escuchar. A ¡Qué hacer. bueno! Arke, el esta posición está doble control de C4, sí. Acaba de escuchar, lo iba a decir, ha escuchado el zoom. Digo, no sé si atravesará el humo, pero al menos ha tenido la sangre fría de esperar ese puseo. Y no se lo esperaban los jugadores búlgaros. Soker que va a cerrar esta ronda. Limpia. Haciendo esta última baja del prefire. Y, oh, que la ha da, dado, la, la ha dado con agua doble P, eh. A Joker casi lo matan. Su propio compañero, eso? creo que ha sido Kairi. El ansia de la kill. Una ronda muy limpia de Existen, que no, no moría nadie eh, Lo que le daba un pequeño plus de banco Y ahora Ondaos eh, que va a eco Full P250 Pues sí Vamos a ver Sí, 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 ronda importante es lo que te iba a decir o sea, Para este poner botán. la igualada <laughs> en el marcador Y vamos a ver La gente ya está diciendo Uh, Kani ha dicho que es una ronda fácil para Existen y lo va a perder Pues no, ronda ganada con facilidad y vamos a ver. Cuidadito. Agresiva con la P250. Uff. Uf. ver qué bueno. Cuidado, Arki, con esa piña que va a hacer mucho daño. La doble. Cuidado con la triple, ¿no? Al final le hacen el refract. Cuidado, Soccer, que se lleva un muchacho. Se si queda cuatro de vida. Ay, 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 ay. Que los jugadores pueden plantar. Recordamos que es una full eco. corro coge esa en del suelo. No y le acaban de quitar y Que viene con todo el poderío y la frescura de la bomba de bebé. Decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando nada Ah. Y poniendo orden del rollo de ronda. Tú para el suelo. Tú también. <laughs> muy buena. Muy ronda buena. De la, B, eh, la explosiva que planteaba el equipo de los lados. Muy buena. Eh. Sí. Eh, pillaban a caer y tirando el molo. Una pena. Eh, han conseguido quitar bastante armas. Pero bueno, no eran las suficientes para llevarse a la ronda. Y vemos a los chicos que existen muy parejos en cuanto a frags. Vamos a ver, 13-13. De momento existen, que parece que está teniendo la clave. Uy, 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 cuidadito. Agresiva, por larga. Ay, 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 ay. Uf. Ay, que inventan. Cuidado, Spezlan. Siempre nos ponen a Spezlan, eh. <laughs> y de momento le quieren devolver la agresiva por larga. Y puede ser que le den la sorpresa. Que bien! Qué Acaba buena. de ver, ahora mismo existen. Vale, con esa triple. Creo que ha sido triple. No, doble, doble. Y este doble, doble, doble. Soker. Sí, choker. Qué buena, qué buena. Me ha, me ha asustado porque ese pusió, la verdad es que era un tanto arriesgado, bien, pero lo, bien, lo han leído este muy a la perfección. bien. Vamos a ver. Cuidadito porque quedan dos jugadores bastante peligrosos. Rocky y Spezlan. Vamos a ver. Intentan coger esa WP que había perdido su compañero Zerk en la zona de larga. Joker que está en zona conservadora intentando que no le pusieran esa... Ese humo jugando con ese boosting y la volumétrica del humo que siempre pasa. hace pasar esos malos ratos, ¿no? De que tú ves y ellos no, ¿no? El típico sí. white smoke. Vamos lo que ver. pasa es que en, HTV, en Google TV se ha acentuado. Sí, en nosotros siempre en el modo espectador, chicos, lo vemos más. O sea, esto que por ejemplo Soker ahora está viendo con bastante claridad, eh, ellos no lo ven tanto. Ojo, oh, Rocky, a 10 de vida con el AWP. Bueno. De momento, situación de 2 para 4. Eso sí, Vlad, muy tocado a 13 de vida. Y Spezla que está haciendo bastante daño. Arki, un poquito... En tierra Extraído. de nadie, ¿no? Sí, eh... estaba mirando desde ahí la zona de ojos, pero... Sí, para el intentar corta... pillar cabezas, ¿no? Sí, pero el de corta le ha pillado. Bueno, estaba Flipping muy atento para hacer el refrack. De momento, solamente acaban de perder un arma. Supongo que Rocky, con la vida que tiene, va a guardar esa sí, W para conservar la economía. No tiene tiempo, faltan 10 segundos. Como bien apunta Vares... Y situación de 3 contra 1, mm, el equipo de, de 14, ¿sí? sí, que acaba de remontar este partido, señores, 13 a 14. Y además son esas rondas que pican. Los dos dígitos, siempre digo, que ahí ya no es lo mismo que perder un 8-7, ¿sabes? O... No, sí. no, no, un 13-14 pica, pica mucho a la moral. El 13-14 sabes que el partido se ha ido por lo más mínimo y que cualquier fallo ha sido esencial. Estamos viendo como sí que le ha sentado bastante bien al equipo de Existence esta pequeña pausa entre partidos, que habían sido bastante malos. Eh, no ha jugado mal, pero sí que lo, malos los resultados, quiero decir, y que los ánimos no estaban, pues seguramente, de la mejor manera posible. Este resultado de momento. Vamos a ver si cierran el partido y pueden irse a dormir con un resultado positivo. Cuidadito, era que el que intentaba hacer una agresiva por zona de globos, se lleva uno. Le hacen el refrag, muy bien a CL, y pone una situación igualada, 4 contra 4. Si se hubiera hecho una doble, sería worth, pero esto deja la situación... Mira sí, la listo, de eso, eh, mirando el humo. Claro, no se, no se fía no de nada. De claro nada, eh, lo comprueba fallo, todo. Claro, cualquier fallo le puede resultar fatal a la ronda. Y prefieren asegurar a tope. Esta la ronda. ¿La pena... es que economía? Shaker, sí. Eh, sí, sí, la economía. Esto, está un poco loca, si... está un poco loca. No, si Pero ganan bueno. esta ronda, provocan al menos una forzada y casi casi el GG. Sí. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¡Ay, con la flash! ¡Ay, con la flash! ¡Que de se ha la de doble! Arky? Se la hizo, la qué triple buena. Oh. Speedlan Con el refrag. Uf, si se hace la triple ya. Ya hubiera Para sido ver, la rehostia. Sí. Pero de momento, bueno. Existence, que está jugando un poquito con las agresivas. Rocky, que pone la situación igualada para 2 para 2. Dos. 2 para 2, perdón. Parece que van a entrar en la bomba de A. Tienen que reconstruir. Es Flipping el que está viniendo por las espaldas. Y Vlad, el que tiene la responsabilidad al menos de hacer una baja. Y aquí la tenemos, Rocky, puseando la zona de baños. ¡No lo ve, no lo ve! ¡Sí que lo ve! ¡Qué buena! Vlad, es para eh, que viene ahí. Y ahora va a ser Flipping por, por detrás. Van a hacer el retake con mucha inteligencia. Es Flipping el que está cubriendo la zona de larga. Es lo que yeah, quiere. I mean. o, o sea, asegurarse de que no hay nadie por larga. Y si no hay nadie por larga, saben que están en, en baños. Y supongo sí. que en baños irán a los dos a la vez. Pero cuidadito que es Spedlan. Bueno, yo le digo Spedlan, pero en realidad es Spellan o algo así. <laughs> flipping que la toca. Buena, Flipping, que tiene totalmente el control de la situación. Pero agua de con todo el cabreo, con toda la motivada, sabiendo que están remontando un partido muy importante. Ahora mismo tienen que forzar. Vamos a ver qué compran. De momento, Acel, el único que tira de AK, sí, sí pueden comprar todos. Pueden sí, claro, comprar todos. Ahí tienen bonus y han plantado... Claro. Eso que es Estaba yo contabilizando y digo, no sé por qué tienen tanto dinero Y es verdad, porque le acaba de saltar el bonus de las seis rondas Y por el plante Bueno, bueno, sí. bueno Pues más tensión aún No tenemos esa forzada Bueno, no sé qué es peor, ¿eh? Yo creo que existes ganas mejor con... O ¿Sabes? Tiene que más problemas con las forzadas sí. que con las rondas de, de armas <laughs> Es verdad Pero bueno, vimos a Katie que lleva WP Y sin embargo, los dos no lleva ninguna de momento... Buenas noticias, porque cerca hace mucho daño Sí y se le nota cierto respeto en esta ronda Outlaws. Porque antes venían jugando un poquito más agresivo. Y ahora como tienen ahí la derrota, en la punta de la lengua, no eh, quieren jugársela. Vamos a ver, rotando para la bomba de B, poco a poco. Bueno, poco a poco no, al trote vlade tirando de igual, van a ver si alguno de los integrantes del equipo de Oblan se estaba esperando ahí en zona de conector Típico sitio, ¿no? Para esperar cuando se abre la puerta y hacer la baja fácil Parece que lo están escuchando, parece que han escauteado o al menos lo intuyen los jugadores de Existence que están poniendo a tres efectivos para parar ese rusheito ¡Ay! Se hacen el frag, se le pillan distraídos, cuidadito, cuidadito, que entra con mucha fuerza y se limpian el punto con mucha facilidad Ese juego, el posicionamiento de Existence ahí ha sido muy malo, ha sido muy malo eh, justamente a la casualidad de que no había nadie mirando por ojos y han entrado los cuatro en explosiva por ahí. Eh, pero bueno, es ronda que... que se nos escapa. Pero aún así podríamos tener la ronda así. ¿Y parón? ¿Y eso? Creo que se ha bloqueado con las parolas. Yo creo que escuchó la mira. Mm, escuchó la mira, es lo que te iba a decir. Ah, bien, sí, ahí está muy bien Doquete. Eh, la única explicación lógica que tienes Es eso, que ha escuchado la digo, mira y se ha parado, se ha parado sí. en el aire El sonido como lo tengo quitado Ya, claro, yo también lo tengo muy bajo yo Supongo que Doquete, con que tiene el sonido Para que los espectadores lo oigan bien Lo habrá escuchado con más claridad Pero es que... Muy bueno, eh sí, sí. Ay, 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 que nos vamos al overtime Ay, 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 mira las Uf. armas que acabamos de comprar con Bueno, sí Eso es, es como un bazooka en sus manos, pero <laughs> y, claro, Agresiva por larga Vamos a ver si le sale Equipo de Existence, Token haciéndose la doble. Sí. Qué grande socket. Cuidado, Zerk. Así el se demasiado solo y confiado con una digel por ahí. Vamos a ver, situación de 3 para 3. No han recuperado armas, eh. Se hubieran pillado alguna acá del suelo, pero es que las bajas han sido muy lejanas en la zona de parque. Y cuidado, flipping, mira. Que se puede hacer a Steadland. Ay, no, qué pena. Qué pena, qué pena. No se confía. Uf. Uh, Rocky ganando la posición. No pueden. Va a hacer la doble. No, no, no. qué buena Kairi haciéndose refrack. Y a Stark, uy, el que le pilla muy bien el timing. Eh, al capitán. Y cuidado, Flipping, cuidado, flipping, flipping, cuidado, Flipping. No. Para entrar en la bomba de B Situación de uno contra dos. El autodirector que me pone. Vamos, eh, yo he puesto por Kairi. Yo también. Vamos a ver, CER con AWP, Kairi avanzando, cogiendo posición, no se lo esperan. Vamos a ver, Kairi, ahí te lo llevas al primero. Situación de uno para uno. Lo tengo que hacer, lo siento. <laughs> se la defusa, 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 no. <laughs> ¿Qué ha pasado ahí? Qué buena, Kairi. Qué lo buena. Lo llevamos todo en tercera persona desde el cadáver. Sí, tío, se me ha buqueado el. ¡Ah, qué rabia! Sí. Se me ha bugueado el modo espectador. Esperamos que los espectadores lo hayan visto con, con la facilidad que nosotros también. Al final, bueno, eh, ha sido una ronda impresionante que se le ha jugado Kairi. Eh, tenía hueco, pero ese Molotov le ha dado suficiente tiempo para que le defusara en la puta cara a Spedland. Sí, ha sido un movimiento un poco arriesgado por los lados. El alejarse tanto de la bomba. Y ese buen. Ninjita, bueno, ninja no, pero. No, 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 qué ninja ni qué pollas. O sea, sin nunca Como si pues, a... el chat, pros, Sí, 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 a pecho palomo. O sea, ha tirado el molotov, ha comenzado a difusar y a ver si tienes huevos de ir. Y no, no, no los ha tenido. El jugador. Eh, al final ha intuido que podría, pero claro, es que si pasaba el molotov se moría. Estaba muy bien timeado. Lo ha hecho sí. muy bien Kairi, sobre todo con esa baja que, que pusheaba. Y aquí tenemos, hombre, muy buenas. Buenas, gracias. Eh, lo estaba diciendo le contaba a los espectadores Draco que hoy no ha sido un día muy bueno pero eh, no me estamos... hables tío ya, ya lo sé pero al menos nos podemos ir a dormir con buenas sensaciones con esta victoria sí, con el corazón el en la boca me voy a dormir con el campeón de, de la liga o sea el que va en primera posición de la liga de Cebo un equipo bastante durillo ha sido difícil de cojones Draco pero bueno el equipo sí, ha jugado tío. bastante bien eh, discrepo un poco, Kini. Lo siento, tío. Ha sido para mí, a mi entender, eh, ha sido el peor partido de hoy. Y mira que hoy hemos jugado mal, CS. Eh, pero a ver, la, pri la primera parte, a mi entender, ha habido infinidad de rondas, tío, que hemos hemos regalado ventajas. Si no fuera por dos o tres claches bastante increíbles de flipping este partido <laughs> iba a y ir. las dos pipas, porque no olvidemos que hemos metido el antieco, eh, este partido se hubiera ido muy lejos. Y, y también tengo que decir que el equipo ha jugado como un equipo al final y ha levantado el partido. Pero yo es lo que les está diciendo ahora, ¿sabes? ¿Por qué mierda os ponéis los partidos tan difíciles para luego tener que hacer remontadas increíbles? Ya estará Porque, bien. O sea, el corazón en un puño. No, no, hoy la verdad es que te tengo que dar la ya razón, Draco, bien, que hemos, hemos sufrido muchísimo, hemos sufrido muchísimo. Pero han jugado muy, muy mal la, la, la parte de CT, tío. pero con muchas imperfecciones. Se nota que. Hay días hay en el CS, el CS tiene fluctuaciones en el rendimiento y hay veces que simplemente pues no conectas, no conectas a veces en el flow, no conectas en la claro. comunicación, no conectas en las ganas, no ganas los duelos, no ganas los clutches, no simplemente no hay no hay sinergia, no hay un montón de cosas y aparte existe un factor bastante importante que es la suerte, que pues por ejemplo que afectan los timings, y afectan un montón de cosas y hoy todos los factores nos digamos no no hemos tenido ninguno a favor, unos por nuestra propia responsabilidad y otros pues en contra, ¿sabes? Y pues se agradece mucho, tío, haber Levantar este partido porque nos hacía mucha falta, ¿sabes? La primera fase se tiene razón en que Flipping se ha sacado la chorra jugando, como decía, eh, con, con la de Indurain, que le digo yo, que dando todas las vueltas al mapa, jugando con la experiencia que tiene de coger justamente la posición donde el rival no se lo espera. Tengo que decir que desde. No sé si has visto el partido desde nuestro punto de vista, pero teníais un rival delante muy inteligente. O sea, pelan. Era un jugador que también se posicionaba muy, muy bien. Al menos a nosotros nos ha gustado mucho y os ha puesto muy, en muchos problemas. Y, pero Flipping le ha ganado esos cluches que oh. nos ha dado esa, esa pequeña opción de optar al cambio de lado y ganar este partido finalmente. Vlade también ha estado muy bien. Vlade ¿eh? últimamente tiene unos días que está fuerte, fuerte. Y eso es de agradecer. A mí personalmente de este equipo, nosotros solemos entrenar habitualmente contra ellos y es muy difícil ganarles, muy difícil. Y si les gana, siempre es muy duro, o sea, nunca son resultados abultados. Y yo tengo que decir, a mí personalmente me gusta mucho CERC, el AWP de ellos. Me parece <laughs> yeah. un tío que marca la diferencia, un tío muy cuidadoso. Si os habéis dado cuenta, ha habido una ronda que le ha limpiado a Arki eh, esa posición de larga, él siendo terro, cuando ya había matado a, a, a Kairi eh, casi en punto y, y Arki ha sido súper disciplinado en quedarse ahí y el tío después de un minuto aguantando el pixel le ha limpiado esa esquina o sea, son cosas de esas tío que no haría nadie, nadie te limpia esa esquina, y luego, aparte, pues, ha tenido dos o tres piqueos que han marcado la diferencia. A mí me parece un tío que es el que marca la diferencia en ese equipo. Tiene un equipo que realmente es muy sólido, juegan muy bien los fundamentos del CS, entienden muy bien cómo se tienen que jugar las. las, eh, las ventajas, las desventajas, etcétera, etcétera. Cosas que a nosotros aún nos quedan por pulir, como cosas de precipitaciones, etcétera, eh, como hemos tenido en esa zona de B entrando de terro, que nos hemos precipitado en muchas ocasiones. A, a no limpiar las zonas, a plantar eh, pues eh, relativamente rápido, yeah. etcétera, etcétera, pues ellos son mucho más cuidadosos en esas cosas. Lo que pasa es que pues bueno, en nuestro equipo pues tiene esos fuertes. El fuerte nuestro es pues que individualmente pues son muy, muy buenos. Y lo ha demostrado pues pues mm. gente como flipping soccer blade, etcétera, etcétera. Ha habido un momento en que el puseo por la zona de larga agresiva eh, ha sido un momento muy tenso. Al menos a mí me habéis acojonado porque os la jugabais y habéis acertado muy bien. O sea, habéis conseguido una triple eh, que daba casi casi la ronda garantizada y creo que ahí es donde ha marcado la tendencia en que sí que tenías opciones de, de ganar el partido sí o sí, no sé si tú lo ves desde el mismo Joder, punto de pues vista te, te, Estoy totalmente de acuerdo y de hecho eh, antes hablábamos después de los partidos de hoy sobre si hemos choqueado o no hemos choqueado en el partido contra, contra que lo que o contra Vodafone y a mi entender yo les he dicho, yo suelo ser duro en las críticas, ya me conoces y soy real sí. y si has choqueado pues te digo, has choqueado, sabes, has manqueado y has dado vergüenza pero en este caso, y mira que lo hemos hecho veces, yo creo que no, porque el equipo siempre ha jugado para ganar. La diferencia entre choquear y simplemente perder porque el equipo rival ha sido mejor es que tú en tu juego juegas siempre para ganar, no para no perder. O sea, no, no tiendes a jugar pasivo, que es lo que se pasa, que juegas con miedo. Han tomado los riesgos necesarios, no han salido, el equipo contrario ha sido mejor y ya está. Y aquí respecto a lo que tú dices, a esos puseos por larga, eso es precisamente lo que hay que hacer, ¿sabes? Hay veces que hay que correr riesgos y como en esa última ronda en esta última ronda, en el 16-14, eh, que se, se ha pusado esa zona también, o esos puses por larga, hay que tomar riesgos. Sí. Se te, de eso se trata el CS a día de hoy, ¿sabes? De no tener un juego plano, de tener a todo el, en todo momento al rival eh, eh, tratando de adivinar lo que haces, de sorprenderle, claro. etcétera, etcétera. no Entonces, han sido valientes, eso es lo que me refiero con ser valientes y jugar para ganar. No, y tienes razón en que hoy se ha notado, al menos desde fuera, esa disciplina en el que al menos intentaban jugar eh, como un equipo, limpiando, no cometiendo errores, eh, poco a poco, con buena letra. Eso también hemos visto una, una tendencia, digamos, a entrar en las bombas con muy poco tiempo, y a veces eso también precipita a tener esos errores, como bien dices tú, de no limpiar eh, todos los puntos, de intentar plantar con precipitación, eh, pero al menos... Eh, se tiene la sensación de que están jugando en equipo. O sea, eso se nota. Eh, muchas veces, a lo mejor, vemos a jugadores eh, puseando una zona eh, muy solo, sin opciones al refrac, eh, jugando un poquito individuales. Este no ha sido el caso. Sí que es verdad que ellos han planteado una, una defensa muy, muy importante en, también en la bomba de A. El fuego cruzado era casi imposible de, de, de entrar. Y es lo que te digo, tenían mucho la información, era muy difícil entrar en las bombas y también era. Eh, por culpa de a lo mejor de tener esa. esa ese planteamiento de terror tan conservador, pero a la vez que a mí me gusta. Eh, Bares también lo decía, que es uno de los métodos, digamos, bueno, métodos no sería la palabra, sino que las maneras de jugar que más nos gusta de Existence, cuando lo hace eh, todo metódico. Aunque sí, sí que es verdad que toca, eh, toca pulir muchas cosas, como bien has dicho tú. Pero en cierto modo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? y yo creo que está bien que tu juego base, digamos, sea metódico y y detallista y lento siempre y cuando los jugadores te acompañen vale no para todos los, los equipos funciona lo mismo sin embargo también algo que yo les llevo diciendo ya un corto tiempo es que una vez ya has dominado este estilo no caigamos en ser planos en jugar claro. el 90% de las rondas a entrar con 10 segundos y ya está pues porque el equipo contrario al final se adapta a ti y te guarda las smokes te guarda los molos te guarda etcétera hasta los últimos momentos y te jode entonces aquí lo que se, de lo que se trata es de eso de, hemos dominado eso eso es nuestra insignia ok ok pero pero vamos a abrirnos, vamos a abrirnos a jugar quizás a más contactos, quizás a jugar en otro estilo de juego, también para sorprender, basar lo nuestro en lo más nuestro, uno. pero tener más herramientas, ¿sabes? Es que en el momento que cuando dominan esa, esa, digamos, esa entrada disciplinada, pueden jugar a esos cambios de ritmo del rollo. Se esperan que a lo mejor estemos esperando a falta de 40 segundos entrar o falta de 30. Pues ahora vamos a hacer una agresiva. Ahora vamos a intentar ser agresivos en este punto. Y esos cambios de ritmos es lo que te vuelven loco, que al final el equipo contrario no te puede predecir. Y no saben absolutamente por dónde te van a entrar. Pero claro, es un trabajo a largo plazo todo eso. Eh, primero hay que cuidar los pequeños detalles, ¿no? Y conseguir esa sol. Eh... Esa soltura o ese team play que a veces, pues, aún el equipo tiene esos pequeños fallos. El, el problema que nosotros hemos encontrado en la última temporada para terminar de, de reajustar estas cosas o de añadir eh, más profundidad al, al juego es que, como bien sabéis, nos hemos encontrado prácticamente a diario con mucha cantidad de, de oficiales, lo cual hace que sea muy difícil el entrenamiento continuo. Tú no puedes plantear un día que tienes tres o cuatro oficiales. un prac Porque ese park, no, 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 no lo vas a hacer para probar cosas, tú necesitas un periodo, ¿sabes? Separa que lo haces como calentamiento, como, como un mapa en concreto y quieres mirar una cosa en concreto, etc. Entonces, nosotros para llevar nuestro juego, este es nuestro entender, ¿eh? que nos podemos equivocar y luego eh, caer estrepitosamente, pero nosotros entendemos que, que necesitamos un pequeño periodo de entrenamiento eh, ahora que van a acabar las competiciones más más grosas y tendremos menos oficiales para, para poder pulir estas cosas, ¿no? Pues sí, hay una pregunta que me siento obligado a hacerte, eh, también es una pregunta del espectador de Javi CL15, nos pregunta, ¿qué os parece la actitud de los demás equipos que no aplazan los partidos de SEA y por eso caer eliminados? O sea, ¿qué es lo que ha pasado hoy, Dracu? Eh, yo también estoy muy cabreado, mm, lo siento por recordártelo, pero creo que los espectadores... Eh no solamente tienen que escuchar mi punto de vista porque yo lo he explicado de una forma un poquito <laughs> agresiva en el streaming porque me he cabreado, la verdad que me toca las pelotas eso pero me gustaría que tú dieras tu punto de vista de qué es lo que ha pasado hoy en, en ESEA La verdad es que ha sido uno de mis, de mis peores días desde hace mucho tiempo, la verdad hemos tenido aparte de las derrotas que, que hemos sufrido en los partidos oficiales hemos tenido esta especie de desdicha con esta gente, ¿no? Vosotros como bien sabéis, nosotros eh, jugamos ayer el BO3 contra contra G2, el cual ganamos, y terminó, pues no sé a qué hora de la tarde. Pero el, el resultado fue que, que digamos, eh, nosotros recibimos el, el. la fecha del partido que íbamos a jugar hoy, ayer según terminó el partido. Por lo cual ten, tuvimos como muy poco tiempo de margen para volver a. para cambiar el partido que teníamos hoy de SEA. Entonces, eso. Primeramente, ha creado dificultades porque tienes muy poco tiempo de margen. Y segundo, que nos hemos topado con un equipo que es un equipo israelí que yo no, yo no conocía, lo siento, pero no, no lo conocía, y que nos hemos encontrado con chavales de, de entre 16 y 18 años que lo que han intentado desde un inicio, siendo francos, ¿eh? no. No voy a utilizar ningún eufemismo, ¿sabes? Han, han tratado de, desde un inicio de ganar el partido fuera del, del servicio. En los despachos, sí. sí. entonces esto lo explico muy rápido. Nosotros te, el automáticamente, SEA te pone un horario random. Que en este caso era a las 8 de la tarde. Como bien sabéis, nosotros Coincidía. teníamos el partido de, de SL a las 7 y cuarto de la tarde. Sabiendo que la sl está funcionando con unos horarios, con un pequeño delay, no mucho, porque están siendo muy serios, pero de 15 bueno, 20 para 20 minutos. Para ser España están bien, ¿eh? porque normalmente sí. se van a hora, hora y algo en sí. los torneos españoles. O sea, que sí. están cumpliendo, están cumpliendo. Por lo tanto, a nosotros se nos solapaba. A pesar de que nosotros tengamos 15 minutos de margen antes de que nos pidan el forfait, se nos solapaba. Y nosotros ya lo supimos ayer. Nosotros hemos tratado de ponernos en contacto con ellos a través de SEA, por 800 mensajes ofreciéndoles cambiar el partido eh, 30, que nos, lo, que nos lo retrasaran 30 minutos y de a partir de ahí el horario que quisieran. Los días que quisieran y de la manera que quisieran. La nos respuesta se no notaba muchísimo sí, que sí, querían ir a No por nos lo han, que han contestado primero a todos los mensajes, segundo, hemos estado hablando con el admin de arriba para abajo, sin 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 sin, sin resultado, porque él no puede hacer nada a menos que nosotros no, no, no nos pongamos en de acuerdo con el rival. Finalmente el rival nos ha aceptado la propuesta de amistad de Steam hoy a media hora del partido. Los cabrones. Ya, yeah. Y, y bueno, nos han empezado a contar historias que si mañana tiene que ir al colegio, que no va a dormir cuatro horas y no sé qué más historias que se me ha comido los deberes el berro y etcétera, mm, etcétera resultado, he entrado al, al servidor de SEA, yo pues, pues por lo menos para intentar convencerles desde dentro, porque ellos tienen que entrar adentro para pedir el, el forfeit he entrado yo adentro a escribirles con todo el, el respeto del mundo que lo único que me apetecía era cagarme en todo, <laughs> pues eh, con todo el respeto del mundo, que por favor, que nos dieran quince minutos más 15 minutos y la respuesta que he recibido de los tíos ha sido punto forfeit. ¿Pero cómo eh, que punto tíos, forfeit? Tíos por no decir otra cosa. ¿Pero cómo que punto forfeit? Pero te pillo delante y vamos. ¡Hombre, pero qué falta de respeto es esa! Vale, calma, calma, Draco. A ver, sí, tienes toda la razón del mundo. Yo estaba contigo en el test en ese momento y tanto tú como yo eh, nos hemos hecho muy mala sangre con ese comentario. Eh, tú lo has tenido que vivir en primera persona, yo en segunda persona escuchándote. Y la verdad es que nos hemos cabreado muchísimo. Es que, Gani, perdona que te moleste, eso es ir a picar, a joder y a meterte en la llaga. No, no, es de niñatos, o sea, directamente. Además de saber que están haciendo lo que están haciendo, es restregártelo por la cara. Sí. Eh, nuestra no, filosofía no. es totalmente lo contrario. Nosotros siempre sabéis que queremos ganar los partidos en los servidores. Es muy triste que a día de hoy aún pasen este tipo de cosas y bueno lo hemos tenido que vivir, hemos tenido que tener esa mala experiencia, pero hay que informar a la gente de que no estamos eliminados de la liga de, de, de Sea, sino que nos hemos clasificado para la siguiente fase. Lo único que hemos perdido, digamos, es el, el seeding de ese de, ese, eh, de esos playoffs, eh, que lo único que hemos perdido, digamos, es el premio metálico, ¿no, Draco? Eh, sí, la posibilidad de poder llegar en el sidin este que nos quedaban dos, digamos dos cortes más para poder optar al premio en metálico que, que yo creo que eran como 2.000 mil euros o así, joder, que es es un es un dinero ¿sabes? Eh, y una que buena nos hemos esta, ¿sí? toda la liga y que es es más simbólico el hecho de perder así, porque si pierdes ayer en un BO3 close contra G2, dices, hostia, me han ganado, me han ganado y ya está, tío, y hasta aquí he llegado, pero que te ganen de esta manera, pues con perdón, ¿sabes? Pues te infla las pelotas, ¿sabes? Te infla. Lo no sé, lo sé, lo sé. Bueno chicos, pues eh, quería que tuvierais más o menos la versión oficial de lo que ha pasado con pie, bueno, con pelos y señales por parte de Draco, que es el que ha tenido que vivir esa mala experiencia hoy por la tarde, mientras los jugadores estaban eh, jugando el partido de G2 Vodafone en la SL y sin saber ninguna de las noticias. Imaginaros los pobres jugadores cuando han entrado aquí al TS con toda la mala leche de haber perdido un partido que se les ha puesto de cara al principio y muy en contra al final, que al final han tenido que perder. Desde mi punto de vista, de una forma muy joder, que no, no se lo merecían. Y que encima te digan que te han hecho la 3-14 con, con el partido que sea. O sea que hoy, por ejemplo, si tenéis, eh, si sois aficionados de Existence, si queréis animar un poquito a los chavales por redes sociales, os animo a ellos a mandarles ánimos porque ha sido un día durillo. Un día durillo. Eh, no sé si. ¿Cómo están ahora, Dracu? Yo quería desde aquí, sí, eh, a raíz de esto, decir, tío, que lo que ha conseguido hoy ganar a Outlaws en, en un partido oficial es. Ardua tarea, ardua tarea, y todos los que sabéis un poquito de CS deberíais reconocerlo, porque a día de hoy, eh, con este roster, es el la, digamos el equipo más duro con Singularity. Para mí, tanto Singularity como Outlaws están en un nivel, si no es igual, es muy, muy, muy similar. Y esos dos eh, es de ese calibre la victoria, para que lo entendáis. O sea, no solo lo que simboliza en Cebo, sino lo que para el equipo, el ánimo y el esfuerzo de cómo ha sucedido, eh, simboliza mucho. Entonces, eh, son ellos los héroes. Eh, deberíais de. De eso, reconocerlo, porque lo de hoy ha, ha, ha sido importante para nosotros, no sé si para la escena en general, probablemente no, pero para nosotros sí es importante. Pues sí, me alegro muchísimo que al menos esas sensaciones se eh, que hayan quedado en la última fase del día, un día que por ejemplo no ha sido el mejor, pero nos vamos a dormir con, con lo que acabas de decir, con esas buenas sensaciones de ganar un equipo bastante sólido, bastante bueno. Bastante importante y vamos a ver si esto les da fuerza a los chicos para continuar trabajando en el proyecto, que la verdad es que lo estáis haciendo muy bien, Dracu. No Así te quiero es. molestar más, no te quiero quitar más el tiempo, que ya está casi casi nos vamos a la una de la madrugada y mira dónde estamos. <laughs> y solamente desearte pues buenas noches y ya nos veremos en otra entrevista que otra. Despides, Desde, David, luego. Draco, si quieres Desde decir luego, siempre que quieras. Nada, Nada que gracias a, a los fieles, a todos los que nos habéis seguido, que sabéis que... Es muy importante, todo esto no sería posible sin sin vosotros. Y sobre todo, Existence del trabajo que estáis haciendo, tú también. Sois sois gente encantadora y que lo mismo, que sin vosotros no, no sería posible. Que muchas gracias, vale. No, muchísimas gracias a ti, Draco, por el trabajo que estáis haciendo. Y mucha suerte. Y buenas noches. Nos vemos, ¿vale? Hasta otra. Venga, hasta, hasta otra, todo. un saludo. Bueno, Vares, Doquete. Ya toca hora de, de ir a cenar, dormir, jugar o lo que queráis, pero es hora de despedirnos. O sea que sin más dilación, chicos, muy buenas noches. Despedidos. Buenas noches, chavales. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches.